Nada, estamos en directo martes 3 de enero de mil. Uy, de mil. De 2000. <laughs> madre mía, se me va la pinza. De el año 2023, ya. 2023 después de Cristo. No me, eh, no me importaría estar en 1492. ¿eh? Por no, ejemplo. si yo ya sé que tú eres un hombre del de, de siglo XVI o tardío XV. Bueno, muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, dependiendo de la franja horaria de la iberofonía a la que os encontréis, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y para estrenar este año 2023, recién iniciado, apenas tres días, ¿qué mejor que hacer un encuentro, como son ya típicos en mi canal, un directo esperado, pedido por bastante gente desde hace tiempo, buscado por mí también desde hace meses? Y, eh, entre otras cosas, porque la persona a la que he invitado lo merece por sus investigaciones, por sus estudios y por sus publicaciones que vamos a comentar hoy y que son tremendamente, vamos a decir, disruptivas, si se quiere, porque van en contracorriente de la línea académica oficial que tanto en economía política como en historia de la economía eh, se lleva desde hace bastante tiempo, particularmente en España y en el resto del mundo. Hoy vamos a hablar de liberalismo versus catolicismo. ¿Tiene el catolicismo una propuesta económica? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con el liberalismo y con la escuela austríaca en particular? Es un directo el de hoy que creo que va a interesar a muchísima gente, católicos, no católicos, liberales, no liberales, marxistas, materialistas también. Y tengo como invitado, como ya he dicho, al economista español Daniel Marín Arribas. Daniel, eh, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido a Esta a tu casa, a mi canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Santiago. Y como lo bueno se hace esperar, pues, pues te agradezco que, que la espera haya merecido la pena y al final pues, pues poder estar aquí eh, comentando sobre estas cuestiones y especialmente en un, en un espacio en el que creo que si algo caracteriza es, es, la, es la neutralidad en el sentido del de, de sentimiento, de sentido, mejor dicho, no sentimiento, sino sentido crítico. Y esto pues al final creo que es lo que nos une y, y por eso pues estoy encantado de poder estar aquí dando la visión de la que, de la que yo soy heredero, no soy ningún inventor de nada, que es la, que es la católica que yo he aprendido de, de unos grandes maestros como son los de los doctores y teólogos de Salamanca. Hmm. Eh, que por cierto una cosa importante a destacar es que eh, Daniel además de economista y docente es escritor eh, él ha escrito varios libros hoy vamos a hablar de, de uno de ellos y de otro en el que él ha participado de una manera muy importante el que en el cual has participado en parte con la traducción y con la escritura de un epílogo muy bueno es de este que lo he recomendado el año pasado en mis redes sociales bastante que es la iglesia y el liberalismo. ¿Es compatible la enseñanza social de católica con la escuela austríaca? El libro, su autor es el abogado estadounidense Christopher A. Ferrara, de origen italiano, y la traducción ha corrido a cargo de Álvaro Gutiérrez Valladares con tu supervisión y cuenta con el apéndice a la edición hispana de Daniel Marina Rivas que se titula La iglesia, el liberalismo y la escuela de Salamanca. Hablaremos de eso bastante hoy, de la escuela de Salamanca. Este libro es del año 2017, se editó por la editorial Última Línea en el año 2017, la misma editorial que ha publicado mi último libro, Iberofonía y Socialismo. Y un año después, este ya es libro íntegramente de, escrito por ti, Destapando el Liberalismo. La escuela austriaca no nació en Salamanca. Título atrevido, provocador. Y con prólogo de Javier Barra y Coa, este libro apareció, como digo, en 2018. No quiero entretenerme mucho, pero creo que merece la pena leer eh, el currículum que tiene Daniel, que aparece en la solapa del libro. Daniel Marina Rivas es docente universitario y economista profesional en ejercicio. Asimismo, colabora en diversos medios de comunicación, como Radio Ya, Intereconomía, Adelante la Fe y la productora católica Agnus Dei. Y es miembro de la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, de la cual hablaremos hoy. Entre sus titulaciones avanzadas se cuenta el ser máster en Escuela Austríaca de Economía, curioso, y máster en Doctrina Social de la Iglesia, además de máster en Psicología y técnico superior en Control de Gestión por el Colegio de Economistas de Madrid. O sea, que es una persona que no solo le ha dado a la disciplina económica, sino que se ha abierto a otras ciencias sociales. Académicamente destaca por ser un estudioso experto en la Escuela de Salamanca y el Magisterio de la Iglesia, su línea de investigación. Eh, aparte de que él es católico y conocer en profundidad el pensamiento liberal de donde nace y que hace su labor divulgativa y apostolado católicos. Daniel, eh, la primera pregunta que creo que es eh, obligada que te voy a hacer es la siguiente: ¿cómo llegas a escribir estos libros, a participar en estos libros y qué trayectoria, tanto vital como académica, como profesional de la economía y como persona que se ha dedicado a la investigación, te, lle te llevó? Para llegar a publicar estas obras. Sí, efectivamente. Eh, sentando como base o como, como primera, como primera afirmación, que quiero que quiero comentar o que quiero indicar, es que bien eh, no, no es porque soy católico, defiendo eh, la escuela de Salamanca y, y me, me llevó a, a estudiar a estos grandes maestros, y por supuesto, pues por derivada de la doctrina social de la Iglesia, sino que es al revés. Porque llegué a, a, a conocer a estos maestros y, y estudiándolos y leyéndolos, pues eh, eh, me convertí a la, a la fe católica. Yo eh, no vengo de familia ni de tradición católica, eh, salvo lo, lo estrictamente, pues, pues lo que era aquella España que podías tener algún algún abuelo o alguna persona familiar, pero no una familia como tal donde se respiraba el ambiente católico sino que es precisamente por, por, por estos maestros eh, por los que yo, al final, pues, pues efectivamente abracé, abracé la, la, fe, la fe católica. ¿Cómo llego hasta ellos? Pues yo llego hasta ellos eh, precisamente eh, por, la, por la economía. Yo conocí a los, yo conocí a los eh, maestros salmantinos en la Universidad Rey Juan Carlos, en un, en un máster de, precisamente de Escuela Austriaca de Economía, donde yo, pues como, como estudiante de economía, eh, por cierto nunca he sido liberal, eso sí que cabe decirlo, siempre me ha chirriado en un sentido crítico y común, por sentido común, eh, las doctrinas la, la liberales, pero sí que eh, me introduje al estudio de la escuela austriaca porque me parecían inicialmente, luego ya he descubierto sus falacias, pero me parecían inicialmente muy interesantes sus enfoques o su planteamiento eh, de cómo enfocan la economía o aparentemente cómo la, cómo la pretenden enfocar, que es a través del estudio de la acción humana. De hecho, de ahí viene el, el famoso título de, del libro de, de uno de ellos, de uno de los principales exponentes de, estas, de esta escuela, que es eh, Ludwig von Mises, que se llama precisamente La acción humana tratado de economía. Y a mí me parecía muy interesante, habituado a estudiar... Eh, en la carrera universitaria, eh, un montón de gráficos y fórmulas. Me parecía muy interesante el enfoque que, que estos, estos eh, intelectuales eh, pues planteaban. Y decidí, en, ya hace unos cuantos años, estudiar el máster el suyo. Allí, el, el profesor Huerta de Soto, Jesús Huerta de Soto, que es el director del máster, catedrático de esta universidad. Hablo en una de las clases de unos, eh, de unos doctores eh, de hace muchos años, de hace muchos siglos, del siglo XVI, salmantinos, españoles, que habían dicho o habían antecedido afirmaciones de teoría económica muchísimo tiempo antes a otros, a otros autores que son más reconocidos. Y esa curiosidad, esa curiosidad me llevó a, a estudiarlos, a, a conocerlos. Me acuerdo que la primera, el primer libro que me compré, fue un libro de Francisco de Vitoria eh, que era un comentario a las. Era, el libro se titulaba La traducción la ley, pero realmente era un comentario a las disputaciones en torno a la ley de, y de la virtud de la justicia a Santo Tomás de Aquino que era el maestro de, de Vitoria y bueno y al final pues humildemente pues me considero yo también eh, un discípulo de los últimos pero, pero de alguna manera influenciado influenciado ampliamente por, por, por también por por el de Aquino por Santo Tomás de Aquino. Y nada, leyendo a este, a este autor, el de Legibus, eh, pues me empecé a habituar a primero a, a pensar de manera escolástica, a, a, a cómo estructurar la, la argumentación y la lógica de una manera escolástica ordenada, y luego, pues, eh, poco a poco, en cuanto al contenido, pues me fueron abriendo un universo completamente maravilloso, eh, que, fue, que fue todo lo que es la unicomprensión, que es lo que vamos a venir aquí a hablar aquí hoy que es la unicompresión católica respecto no solo a la economía, sino al mundo humano en general. Y bueno, pues digamos que, que estudiando la, la virtud de la justicia, porque estos autores eh, entendían la economía siempre a través de, la, de las virtudes, de, entre, entre, entre otros de ellos eh, la virtud de la justicia, pues me fueron llevando al estudio de otras virtudes. Hasta que al final, pues eh, me, me, me adentré de lleno a la, eh, en, la, en los estudios, en las disputaciones que ellos hablaban en torno a la virtud de la fe, bueno, las tres virtudes teologales que conocemos los católicos, como, la, como son la fe, la esperanza y la caridad. Digo teologales porque, para quien no me entienda, porque no son virtudes que uno alcanza de una manera autónoma, eh, de una manera eh, inmanente por sí mismo, sino que tienen que ser recibidas. Así lo entendemos los católicos de, de, de Dios, ¿no? La fe, la esperanza, esperanza en el sentido de la vida eterna y la caridad, el, el amor no humano, no, no sensible, sino el amor de caridad que todo lo sublima, lo ensalza, ¿no? Y bien, les estudié, aprendí de ellos y poco a poco también compatibilizando este, este camino de, de, de encontrarme con la fe católica. Pues también me fui dando cuenta que todas las, eh, todas las afirmaciones que me habían enseñado en el máster de la escuela austriaca y que repetían una y otra vez los, los austriacos, compañeros, eh, alguno incluso me ha quedado como amistad que en torno a las afirmaciones y enseñanzas de la escuela Salamanca, pues me daba cuenta de que esto era una enorme, lo tengo que decir, ha sido una enorme estafa. No es verdad, no es cierto lo que ellos afirmaban y eh, yo me fui dando cuenta. Tal tan, tan es así el grado de no solo de, de indignación con esta estafa, sino de, de, del tesoro maravilloso que yo había, con, había encontrado con la escuela de Salamanca, en este caso, con la Social ¿Sí? de la Iglesia, que me animé en un inicio a hacer una tesis doctoral sobre el, la cuestión de, de la, del pensamiento social católico con, comparándolo con la, con la escuela austriaca. Bien, no voy a contar todos los periplos eh, y las complicaciones. En torno al a, a sistema universitario español, que uh -huh. está bastante trufado de, de amiguismos y, y clientelismo, lo voy a omitir eh, y sí me voy a centrar en la cuestión de, de lo que es propiamente el, el, el contenido. Y en el contenido, pues, en, ese, en esa investigación, en ese estudio, en ese, en, ese, en, ese, en ese proyecto en el que me embarcaba, que lo tenía ya prácticamente hecho, pues vi a, vi a conocer por un amigo mío de Galicia con este libro de Ferrara y dije, ¿para qué voy a hacer yo algo que podría ciertamente pues, pues, eh, profundizar en ello o incluso avanzarlo? ¿Pero por qué voy a hacer yo algo si ya eh, de alguna manera eh, ya estaba por lo menos lo que son las bases hechas, que es el libro este de Ferrara? Dije, pues entonces, en lugar de, de, de marcarme en esta tesis doctoral y dejar para, pues, para posibles futuras tesis doctorales eh, otros temas, pues, eh, traducirlo. Y así con, con esta persona, con, con Álvaro Gutiérrez Valladares, pues ambos dos nos pusimos a, a, a traducirlo. Nos, nos íbamos eh, juntos a, a, un, a, un, a un restaurante y durante largas horas, desde por la mañana hasta por la noche, nos dedicábamos eh, a traducir conjuntamente este, este libro. Luego, ¿por qué el, el epílogo? ¿Por qué añadir el epílogo? Bueno, el epílogo podría yo, como de hecho, pues, pues ya he escrito un libro, incluso dos, por el, también está ahí el, un poco de alguna manera el de Juan de Mañana, que no lo hemos mencionado. Pero ¿por qué, por qué yo eh, escribirlo separadamente, sino aprovechar, como de hecho hice, pues aprovechar. Eh, eh, que ya la línea que ya había abierto Christopher Ferrara, que es con el pensamiento social católico, hacer lo mismo, pero contraponiéndolo con precisamente una de las escuelas del pensamiento católico, como es la, la escuela de Salamanca, de la que pues pues después de muchos años pues soy bastante conocedor. Sí. Eh, y así y así se añadió el epílogo. Epílogo, francamente, pues, pues podría haber sido un libro diferente porque porque es un epílogo bastante amplio, no es no es poca cosa. Y en términos generales, pues sigue una estructura pareja, pero hablando sobre la, sobre la, escuela, sobre la escuela Salamanca, también desmitificando ese, ese, esa gran estafa, como es que la escuela Salamanca pues, sería una especie de proto-austrianismo. de proto, de proto, proto -austrianismo. Luego, posteriormente, y de ahí salió el segundo, dije: no solo voy a, a hacer esta crítica de manera genérica a la escuela austriaca sino al principal exponente de la escuela austriaca en el mundo hispano, que es el profesor y catedrático Jesús Huerta de Soto. Y entonces, como también que tenía bastante conocimiento sobre, sobre lo que le enseñaba, porque precisamente yo he estado estudiando en sus aulas, pues me, me dediqué a, 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 a hacer un libro para de, desmontar todas sus afirmaciones respecto a que la escuela austriaca, pues eh, nació precisamente en Salamanca. Porque eh, Huerta de Soto no solo, no solo afirma un protoaustrianismo en la escuela austriaca, sino que llega a un paso más de Osadía y afirma que eh, la, la escuela austriaca debería llamarse española, porque los, los, los autores de la escuela austriaca pues, serían una especie de discípulos directos de la escuela de, la escuela de Salamanca. Esto, nada más lejos de, de la realidad, pues es una, es una estafa, una estafa colosal tanto por su contenido como por, 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 lo, por, por cómo se ha desarrollado la escuela austriaca y cómo se han desarrollado sus autores. Y ciertamente pues empieza con, 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 con el propio Karl Menger y ahí se empieza a, 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 la, a larvar la, la estafa. No por Karl Menger, pobrecillo, si, eso lo, si él cita a Diego de Covarrubias, sino porque luego lo retoman discípulos y quieren ver que las citas de Karl Menger, de Diego de Covarrubias, pues resultaría que Karl Menger sería una especie de discípulo de, de la Escuela de Salamanca, cosa que, evidentemente, pues es algo, algo directamente absurdo. No solo, por, no solo porque, porque Karl Menger, sus autores principales, no son los escolásticos de Salamanca, no, no son ellos, sino que también por sus propias consecuencias. O sea, tanto por las fuentes que usa de manera genérica Karl Menger como por las conclusiones de, 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 en materia de, de doctrina económica a las que llega, pues son dispares, obviamente. Hmm. Un matiz en este canal somos objetivos, pero no neutrales. ¿eh? Pero, pero está bien que decirlo. Eh, Tú llegaste a estudiar en el máster que dirigía Huerta de Soto, si no me equivoco, la Rey Juan Carlos, la Universidad de Juan Carlos, que es pública. Cuidado, porque eh. Huerta de Soto es funcionario, como Miguel Ancho Bastos, van en contra del Estado, pero viven del Estado, ¿no? Cosas de la, de la incoherencia ideológica. Sí, ese, eso me recuerda, me recuerda perdón, al inciso, a Adam Smith, que terminó sus días siendo, estando ahí en la aduana, eh, de, eh, tributando y haciendo pasar los, los productos, ¿no? El, el, ese gran exponente del, del libre mercado que fue él, sí. pues, pues precisamente se dedicó a eso. Lo que quería preguntarte. O Luis es que también fue funcionario en su día. Sí, fue funcionario. Eh, quería preguntarte en relación a ese máster. Eh, Tú has hablado de que. En el momento en que el propio profesor Huerta de Soto te habló de los escolásticos de Salamanca, de la Escuela de Salamanca, eso llamó tu atención, hizo clic en tu cerebro, cosa que habrá que agradecerle siempre a él, en alguna, de alguna manera, y empezaste a leer directamente a esos autores o cosas que decían de esos autores. ¿En qué momento te diste cuenta, como estudiante, como economista y como investigador, que lo que te estaban diciendo en ese máster sobre la Escuela de Salamanca no se correspondía en absoluto con las lecturas que tú estabas haciendo. Bueno, yo, yo tengo que decir que, que yo, ya, yo ya de inicio tenía un pensamiento crítico. De hecho, soy una persona bastante crítica. Soy, soy la, la antítesis de lo que sería una, un sectario, porque, me, porque tiendo a cuestionarme las cosas, tiendo a cuestionarme todo. Y, y mi primera impresión, mi, mi, mi primer revés en este, en este máster... Pues fue precisamente darme cuenta de que, de, que, de que yo iba a un máster para estudiar pues, un enfoque de la economía que me parecía, que me parecía ciertamente interesante, a encontrarme pues, toda una suerte de, de ideólogos eh, sociales eh, completamente, vaga la redundancia, ideologizados, que ensalzaban la libertad por encima de todo, y a mí eso, pues, evidentemente, me, me, me chirriaba. Concretamente, respecto a la Escuela Salamanca, pues lo mismo. Yo, yo, estu yo ya, ya entré, me adentré a, a estudiarles con un sentido crítico, es decir, eh, a poner en duda si esto que decían los, los austríacos pues era cierto o no era cierto. No simplemente era, ay que bien, los voy a estudiar y voy a profundizar en ello, sino eh, con la premisa de poner en duda eh, estas afirmaciones y efectivamente pues eh, me di cuenta de que, de que, era, una, de que era todo falso. Cuando me di cuenta, no te podría decir exactamente el momento concreto, pero sí que prácticamente desde, desde casi los, los, los propios inicios, porque es que eh, la manera de entender las cosas, eh, el, el mundo católico, el mundo, la unicomprensión católica, y, y más específicamente la escuela salamanca, eh, tiene unas categorías muy diferentes a las de la del de liberalismo y a la de la escuela austriaca. Quizás, y aquí ya voy a avanzando un poco, pero hablaremos más adelante seguro, es eh, desde el punto de vista eh, de, de, del inicio, ¿no? Que es el hombre que actúa y la visión antropológica que tiene, que tiene tanto la escuela austriaca como la escuela de Salamanca. Al en final, la Escuela de Salamanca, ni, lo voy a hacer muy resumido, pero ni por los fines de la economía, ni por la manera de entenderla, ni por ni por ni por cómo se opera en el mercado. Ni, ni la manera incluso de abordarla, ni ni, ni siquiera qué se entiende por, por economía, pues estos autores, eh, eh, el mundo de estos autores, mejor dicho, pues tiene que ver con, con la escuela austriaca. Y yo pues me, me daba cuenta, me daba cuenta, me daba cuenta, porque claro, en el máster este eh, rápidamente pues eh, se, se suscitaban debates, ¿no? Debates en cuestiones, por ejemplo... Pues si, si, si la, como la libertad es tan importante, y si alguien se quiere drogar, o alguien se quiere incluso al, al extremo de suicidar, si, si se podría coaccionar a una persona por esto o no. Se cuestionaban incluso eh, la, la, la necesidad de un ejército eh, de, 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 de un ejército o que los ejércitos pues, fueran igual, unos sistemas privados, de organizaciones y de empresas privadas, y esto era una asignatura. De, de defensa de defensa de defensa de, de cómo se, cómo se organizaría una economía en esto en estos términos de hecho me acuerdo que, que vino vino uno, uno de los políticos creo que era el ministro eh, vino serra el ministro serra y, y me acuerdo que bueno pues como, como tantos otros mundillos eh, de, quizás de otra de otros estilos más podemíticos pero el, el ánimo era el mismo, es decir, nos invitaban a los alumnos a hacerle preguntas a Serra eh, incómodas, a tratar de poner en evidencia. Eh, de hecho, yo incluso me acuerdo que una vez participé en ello y el profesor nos ponía puntos positivos en, en, en la asignatura si, si conseguíamos ponerle en aprietos, eh, de acuerdo a, a, en, siempre basados en la defensa de la escuela austríaca, ¿no? en aprietos al, al ponente. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues yo era un poco el caldo de cultivo, el, el, el ambientillo que había. Y por otro lado, pues, pues mi, mi lectura sosegada y privada de, de estos autores, pues yo me daba cuenta que en esos debates, poco a poco, de primero, de, primeramente de una manera muy rudimentaria, pues yo iba, yo iba haciéndoles quizás un. Pues yo era un poco el contrapunto de la clase, ¿no? Uh -huh. me, acuerdo, me acuerdo que en el torno a las drogas, ¿no? esa incoherencia de que nunca de la legalización total y esos argumentos que suelen usar de que bueno hay que regularizarlas porque si no se hace un mercado negro y bueno todos estos tipos de argumentos y me acuerdo que cuando entrabas en lo humano me acuerdo de uno de uno de uno de los profesores entrabas en lo humano y le decías que si tú permitirías a tu hija de 10 años drogarse pues, pues este, defenderían las mismas categorías eh, liberales, la misma manera de entender el mercado y la antropología y la antropología humana de una manera liberal. Efectivamente, pues la respuesta era contraria, ¿no? Y bueno, pues era un poco, no, 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 hay un antes y un después, no hay una, no hay decir eh, de repente vi la luz, sino que era un, era un proceso, fue un proceso. Yo diría que ya fue algo dinámico y, y poco a poco, pues, pues ir descubriendo cada vez más, cada vez más profundizando en, esta, en, esta, en estas cuestiones, ¿no? Y cada vez, pues, pues conociendo y, y, pues, más, más puntos de divergencia. Claro. Eh, que luego esos puntos de divergencia, que es una investigación, básicamente, de lo que hiciste en el propio máster, lo que iniciaste ahí, te lleva a la lectura de Ferrara y a la escritura del epílogo y después y, a la escritura de este libro. Mucho y... más, y mucho más te, te tengo que decir, que, 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 a ver, bueno, lo que me permita... Que me permita mi vida personal y profesional, pero mucho más que todavía tengo por, por, por publicar y que ya todo tengo investigado. Desde, sí. desde temas del precio justo, la usura, la visión de la propiedad, o sea, ya monográficos más, más en profundidad, porque la verdad es que estos libros, pues toco puntos, pero lo hago de una manera. Bueno, creo que, creo que queda claro, pero. Creo que queda claro en el sentido de la divergencia, pero lo, lo hago de una manera. Pincelar, ¿no? De, con pinceladas. No, no claro. la profundizo. Quizás, claro, al final la cuestión del precio justo me, me daría un me daría un libro entero, que de hecho lo llegaré a abordar. O la, o la cuestión de la propiedad me daría también un libro entero. Y sin embargo, lo que sí que menciono pues son las, la, las cuestiones eh, capitales, las cuestiones principales, para sí. que al lector pues, le quede claro la, la postura radicalmente contraria. No, desde luego, este libro, Destapando el Liberalismo, es un gran resumen. De lo que llevas investigado, y yo invito a la gente que se lo lea, que lo compre, lo edita la editorial SND, SND Editores, y seguramente pues sea un punto de partida para más investigaciones. Eh, una pregunta directa, Daniel. ¿La escuela de Salamanca, que es eh, doctrina católica, es el antecedente de la escuela austriaca? <laughs> creo, que, creo que ya el, el libro lo dice, ¿no? La escuela austriaca no, no, nació, en, no nació en Salamanca. Son universos completamente diferentes. Y yo diría que las, las raíces las raíces de la escuela austriaca pues está más bien en, en la antítesis en lo que combatieron la escuela, la escuela Salamanca. Quizás eh, de, manera, de, manera, de manera preliminar o de manera muy empañales, pues, pues aquellos nominalistas. Además, a mí me hace mucha gracia, aquí lo tengo que decir. Modo, modo anecdótico, pero me hace mucha gracia cuando ciertos autores actuales que estoy en las escuelas de, de Salamanca hablan de, de la escuela de Salamanca y el mundo moderno y, 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 y lo ponen como, como una especie de, de, de iniciadores de, de lo que hoy vivimos, ¿no? de, de, de las instituciones y de los sistemas políticos sociales que hoy tenemos, cuando antes al contrario, y además usan la palabra moderno, modernus, cuando antes al contrario ellos precisamente criticaban a los moderni. Que eran los nominalistas en aquella época era lo que estaba de moda y sin embargo pues eh, contra lo que estaba de moda eh, Francisco de Vitoria eh, y la escuela y la, y la universidad de Salamanca en este caso con las reformas que, que, que tuvieron protagonistas como Diego de Covarrullas por ejemplo eh, a favor de lo que es la doctrina atomista que era lo, lo, an, lo antiguo, lo, ant lo antiqui, no lo antiguo y esto pues es, pues, es curioso ¿no? Eh, es curioso porque, porque precisamente las raíces de la, de la escuela, escuela austriaca pues, pues serían esos, moderni, esos modernos, esos modernos que serían los nominalistas, así y voy a hacer un brochetazo gordo, pero bueno, esos, esos nominalistas eh, con esa voluntad sin fines, esos nominalistas eh, donde eh, no, no, metafísicamente pues, pues no entendían que existieran las esencias, sino que eran nombres, y luego posteriormente pues el protestantismo que bebe, que bebe en, el ampli, en el sentido religioso pues eh, hace la ruptura con el mundo católico la, la, la ruptura protestante porque no es la reforma es la ruptura porque no reforman nada sino que rompen con lo que había y precisamente pues, pues no es no es eh, no es anecdótico no es casual no es, no es accidental que, que precisamente pues lutero Fuera, fuera un fraile agustino y precisamente la, la orden de San Agustín pues estuviera tan infeccionada, tan infectada de, de, de nominalismo. Y luego, pues, pues posteriormente, todo lo que son los, los protestantes con, con exponentes como ya conocemos, eh, famosos, conocidos, ¿no? Como puede ser John Locke, como pueden ser David Hume, como puede ser luego posteriormente el pensamiento alemán con Kant, como pueden ser luego ya, pues todo lo que es eh, ya a nivel social, ya no solo religioso, metafísico y, y, y de ideas, sino ya a nivel social, pues todo lo que supuso en la, la Revolución francesa, de la cual las instituciones, y la Revolución Americana, por cierto, son dos tipos de liberalismo, pero igual de, que beben de la misma raíz. Y al final, pues, pues estos son los. Estos, estos son las, las fuentes, estas son las fuentes de pensamiento de, de la escuela, escuela austriaca, realmente, no. No, no la escuela salamanca, son, son, mundos, son mundos divergentes, que por cierto tengo que decir que, que, que España, y ahí lo defiendo en el libro de Juan de Mariana, de, con, con la defensa de la cristianidad hispana, eh, son mundos di, di, divergentes. De hecho, Juan de Mariana ya avisaba de esto, también lo tenemos incluso la propia Isabel la Católica, y hablaba de ese pensamiento extranjerizante, que, que efectivamente pues, pues infectó, infectó España poco a poco pero España pues fue un bastión eh, de defensa de, de, lo, an, de lo antiguo, de, del mundo, de la concepción del mundo clásica, clásica en el sentido aristotérico-otomista y, 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 y el derecho romano, frente al mundo moderno que ya empezaba a erigirse y de, de, lo, de cuyos productos, entre otros, porque hay muchos productos, pero cuyos productos, entre otros, pues es la escuela austríaca, sin lugar a dudas. Hmm. Quiero hacer un poco de abogado del, del diablo, Daniel, si quieres, de la, de la serpiente. Has hablado de los nominalistas, eh, hay que retrotraerse a la Baja Edad Media, a Guillermo de Ockham, para, para ver el, el origen del, del, del nominalismo, pero eh, muchos eh, economistas liberales, austriacos en particular, Afirman que su antecedente más antiguo es Aristóteles. Eh, la, la, la doctrina social católica, la economía católica, también la Escuela de Salamanca, bebe mucho, a través de Santo Tomás de Aquino, de la filosofía aristotélica. ¿Hasta qué punto, según tus investigaciones, Aristóteles es un antecedente del liberalismo económico? ¿Y si, y, o, o esto es algo totalmente equivocado. Basta leerse la ética a Nicómaco para darse cuenta. <laughs> De que esto es, una, es una, un absurdo total. Y basta, y basta leerse los, los libros de, 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 cómo enten, de, de Aristóteles, de cómo entendía la política, la polis, cuyo individuo no se entiende sin la polis, por ejemplo. O cómo entendía la, la justicia natural. De hecho, todo, todo el, toda, la, toda la comprensión de, de justicia natural, de, de, de derecho natural, de la escuela de Salamanca, beben directamente de, de, de Aristóteles, al, aquel al que llamaban el filósofo. Yo cuando, yo cuando leo los libros austriacos no veo que el autor principal eh, que usan sea Aristóteles. Ni siquiera, ni siquiera ya por supuesto la, la Escuela Salamanca, ¿no? pero, 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 pero en un plano no católico, Aristóteles. No veo que hablen de la justicia natural, ni que hablen de la justicia legal, ni hablen de, la, de las categorías aristotélicas. Yo no lo veo. Yo no veo que tengan la, compre la comprensión. Vamos a, que, vamos a desnaturalizar, perdón, desobrenaturalizarlo, de porque hay que, hay que empezar, como católicos, yo también lo afirmo, ¿no? Se empieza por un plano natural. Eh, de cuál es el fin del hombre, cuál es el fin último del hombre. Por ejemplo, la cuestión de, de, de la virtud, del hombre virtuoso. Todo eso no se afirma en el liberalismo. El liberalismo, el mundo, el, el hombre, su fin último. Bueno, de hecho, no hay fin último del hombre, porque bien decía Mises. Que los fines últimos no existen, sino que todos son fines concretos. Entonces, desde, desde ese punto, o a Hayek, que decía que cada uno se da a sí mismo el fin último. Claro, cuando uno hace ese tipo de afirmaciones y lee a estos autores, pues se da cuenta de que, de que, es, una, de que es una estupidez. Lo siento decirlo así de, 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 de claro, pero es una estupidez decir que los austriacos pues, se remontan a Aristóteles. Es algo estúpido. Es, es una. Es una, es, una redu, es una reducción y no intentar coger a Aristóteles, que además lo suelen, yo los he leído, ¿no? En este caso también a Huerta Soto, ¿no? Eh, ¿Cómo como, como intentan poner a Platón como, como en, esas, en esa especie de dialéctica que usan, ¿no? De, de liberalismo, comunismo, eh, el comunismo el comunista, o de donde verían los comunistas, sería Platón y ellos, pues, Aristóteles. Pero es que esa, esa reducción, esa estupidez, pues no, 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 no tiene. No tienen el más mínimo soporte y rigor cien científico en el sentido de, de ciencia, en el sentido clásico. No, cien no científico en el sentido eh, natural. Bueno, de hecho el capital de Marx está totalmente atravesado por Aristóteles en, en gran medida. Otra pregunta que te quiero hacer, un poco de abogado de la serpiente. Eh, bueno, o, o simplemente por ver tu evaluación. No has mencionado el judaísmo en la influencia del liberalismo económico, eh, porque hay gente en el chat que ha mencionado que, bueno, que tanto Murray Rothbard como von Mises eran étnicamente judíos. A nivel, no sé si decirlo eh, ontológico, filosófico, religioso, metafísico, ¿qué influencia tiene la religión judía, el judaísmo en el liberalismo y en general, y en la escuela austríaca en particular, desde tu perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva, exacto. Porque, te, porque así intelectualmente no sabría decirte, porque no conozco a ningún intelectual eh, religioso judío, como para afirmar esta, esta cuestión. Sí que puedo hablar desde de el ámbito de la fe en este caso. Y en el, el ámbito de la fe, pues hay dos cosas. Bueno, desde el ámbito de la fe y del ámbito natural, desde, desde ambos ámbitos. Desde el primer ámbito, desde el natural en este caso, pues es ciertamente curioso, es, es un hecho constatable, que muchos de los autores, no solo austriacos, sino incluso liberales, Creo que no sé si lo menciono en, el, en, el, en alguno de los libros, pero desde luego que en alguna de las conferencias lo, lo, he, lo he mencionado. Y es que los autores liberales en general, pues son autores, son a, pues muchos de ellos han sido autores, autores judíos. Eso del ámbito, pues, pues puramente natural en el sentido constatable por los sentidos. En el ámbito de la fe, pues, pues como católicos, pues tengo que decirlo abiertamente, pues nosotros, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, eh, pues los judíos. Sin ánimo de, de que luego me venga alguien con la cita del, del Concilio Vaticano II, nuestra Tate, etcétera, etcétera, que no voy a entrar en esas polémicas, pero hay un hecho cierto y es que los judíos, pues quedan como el pueblo elegido eh, y tras la crucifixión, tras el, el deicidio que cometen, que luego también habría otra discusión de si solo fueron las autoridades, si fue el pueblo como tal, etcétera, etcétera, que no voy a entrar en ello, pero ciertamente como religión queda absolutamente reprobada por, 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 por Dios. Porque precisamente esta religión reprueba a Dios, que como católicos, pues, en, eh, reconocemos, afirmamos que es, que, es, que es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es eh, el, el, el Dios encarnado que viene, pues, a, a salvar al, al hombre, al hombre caído por el pecado original, etc. Entonces, pues, desde ese momento, desde ese momento de Isida, desde ese momento de la cruz, desde ese momento que muere, que matan eh, a... Por la lavada de manos de Pilatos y por el grito popular de crucifícale, crucífícale, pues, evidentemente, pues el pueblo judío queda, queda sometido a ser a, repro, a ser, reprobo, a, ser a, a no estar con Dios. Y aquí, pues, eh, sí que soy absolutamente antítesis y, y, y tesis: es decir, eh, todo lo que no está con Dios, como dijo nuestro Jesucristo, todo lo, nuestro Señor, todo lo que no está conmigo está contra mí, y así de sencillo y como los judíos en este caso pues no estaban, de hecho fueron contrarios, abiertamente contrarios no, no se puede decir que no conocían sino que fueron abiertamente contrarios a esta venida del Mesías, pues han quedado sometidos al, al demonio, en este caso a, a, a ser un pueblo fuera de Dios y si entendemos desde una perspectiva esto se puede entender a través de la metafísica, si entendemos que Dios es el bien sumo de, de donde vienen todos los bienes, pues obviamente, si no todo lo que es contrario a Dios, pues es contrario al bien. Y evidentemente, pues el liberalismo quedaría con, fuera de toda, de toda esa bondad. Sería como especie, una especie de, de luz y noche. La última pregunta que te voy a hacer como abogado de la serpiente es que algunos liberales han afirmado que su conexión con el catolicismo es más fuerte que... Con el protestantismo, porque en Lutero y en Calvino hay una omnipotencia del Estado, mientras que en el catolicismo no es así. Desde tu perspectiva y tu investigación, ¿qué les responderías? Bueno, pues que el liberalismo precisamente eh, eh, crea en ese Estado absolutista. Yo, en el libro de Juan de Manera, desarrollo esa idea, y es que las antiguas monarquías que se hicieron absolutistas, cosa que la española. Eh, tuvo un largo proceso hasta convertirse en una especie de absolutismo o semi-absolutismo o absolutismo más moderado, pero me da igual, al fin y al cabo, absolutismo, aunque esto a algunos carlistas pues, les, no les gusta escucharlo. Pero eh, de, al final, el pues, eh, liberalismo, las revoluciones, la revolución americana, la revolución francesa, convirtieron ese, ese absolutismo monárquico en un absolutismo democrático. Y al fin y al cabo es, es lo mismo, es la misma, es el mismo absolutismo, absolutismo entendiendo absolutismo como absuelto de cualquier vínculo, cualquier vínculo con una autoridad eh, suprema más allá de la voluntad, da igual que la voluntad pues, sea a través de partidos, sea una voluntad popular, como algunas especies de, 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 de como unas como algunos eh, bueno seguidores de Rousseau pretendieron o el liberalismo o, o sea el, el leviatán Jovesiano o sea cualquier tipo de o sea el, el conservadurismo liberal de Hayek me da igual que habla de las tradiciones y luego empiezas a escarbar y al final te te encuentras exactamente con la misma cabeza de la borgona de, de poder que diría que diría que diría eh, de la tras a la cual se se hiergue se finalmente todas estas teorías ¿no? como diría a través de lo del tema de Kelsen. Uh -huh. Y al fin y al cabo pues es esto, no, no, es, no es protestantismo eh, a estado absoluto y catolicismo no a estado absoluto, sino es que el liberalismo precisamente lo que hace eh, es crear este estado absoluto. De hecho, Juan, Juan Vázquez de Mella les dirá a los liberales que sientan tronos a sus premisas, a sus torcidas y inicuas premisas, pero luego ponen cadazos a las consecuencias, es decir, luego no quieren asumir las consecuencias de esas premisas que entronizan. Y efectivamente, pues lo que vemos hoy en día es la, la, las consecuencias de desentronización de premisas eh, liberales. Desde cual, cualquier cosa, ¿eh? cualquier cosa que, que, que incluso hay los católicos que se dicen liberales, que, que es un error absoluto, pues eh, se llama la mano a la cabeza, como la permisión del aborto, como ahora todo el tema de la transexualidad, como todo el tema de cualquier cosa, el, el mundo capitalista con, con, las, con las explotaciones en el tercer mundo actual. Con las fábricas insalubres en el 19, me da igual, todo eso son precisamente, eh, son precisamente lo, que, lo que las consecuencias de esas premisas liberales. Vamos a entrar en materia. Tú en el, en el libro afirmas una cosa que me parece tremendamente interesante. Partiendo de, de alguna afirmación de, de, de ilustres miembros de la escuela austríaca, como puede ser Hayek, yo diría que es el más cercano de los austríacos a la economía neoclásica y el más políticamente realista, siendo enemigo mío, en lo que a, a Realpolitik se refiere, pero también en Rothbard se produce... Yo creo que más realista Hayek. No, por eso digo que más realista es Hayek, digo, sí. Lo, o sea, hemos dicho lo mismo, lo digo. Eh, Hayek afirma, tiene una frase que es famosa, la voy a leer para, para no confundirme, que es la siguiente. Eh, los principios teóricos de la economía de mercado y los elementos básicos del liberalismo económico no fueron diseñados como se creía por calvinistas y protestantes escoceses, sino por los jesuitas y miembros de la Escuela de Salamanca durante el siglo de oro español. Al mismo tiempo, Murray Rothbard, en su obra extensa Historia del análisis económico desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, eh, afirma también algo parecido. Sin embargo, una de las ideas fuerzas, si se puede decir así, que tú expones y defiendes en tu libro es que no solo que eso es falso, sino que al mismo tiempo no existe a día de hoy ningún estudio sistemático académico que demuestre empíricamente, historiográficamente, es decir, negro sobre blanco, cotejando literatura, que la Escuela de Salamanca defienda todos los principios o la inmensa mayoría de los principios eh, económicos o políticos o filosóficos, ideológicos en el fondo, de la escuela austríaca. ¿Por qué dices eso? Bueno, primero porque, porque objetivamente no lo hay. Y si lo, y si lo hubiera, pues, pues animo a alguien que nos esté escuchando que me lo haga saber para yo estudiarlo y poderle dar respuesta a ello. Pero, pero en, en el conocimiento de la vasta... Bibliografía que, 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 ten, que, vamos, que he podido analizar y que conozco, que tengo conocimiento de ella. No hay un estudio que riguroso, punto a punto, que pueda demostrar esta, esta tesis. Lo que sí te, te encuentras son una y otra vez frases sueltas, citas sueltas, algunas erróneas, otras sacadas de contexto, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez repetidas. Pensando o, o al final intentando una mentira repetida mil veces pues se acaba convirtiendo en verdad pero yo siempre lo digo no se va a convertir en verdad por más veces que la repitan como mucho será popular y la gente vivirá en la mentira pero, pero verdad no se va a convertir y efectivamente pues no se puede no, no puede haber ese no puede haber ese estudio porque es imposible encontrarlo no, ya no solo empíricamente sino incluso su propia realización porque cuando uno va a Hayek o uno va a Rothbard Rothbard intentó citarlos más. De hecho, el libro que has mencionado de la historia del pensamiento económico, pues es verdad que, que, que dedica más páginas que otros autores como Hayek a los escolásticos. Pero cuando uno, eh, eh, pues analiza las citas, por ejemplo, Rothbard eh, prácticamente no cita de manera directa. Eh, ahora no recuerdo bien, pero, pero creo que ninguna vez. Pero por sin, a, a riesgo de no equivocarme, voy a decir casi ninguna vez. Creo que ninguna vez, pero, pero, pero a riesgo de no equivocarme, diré casi ninguna vez. Todos son citas de, de otros autores que han dicho, que dejan de decir. Y siempre ocurre lo mismo. Otro ejemplo es, eh, es la cita, las citas que emplea Hayek. Hayek llega a la escuela de Salamanca no porque haya estudiado, no porque les haya conocido, no, porque, no, no de años de, de, de profundización y lectura de estos autores, como por ejemplo puede ser mi caso sino porque se los, se los hizo conocer una alumna suya, que es Marjorie gris Hutchinson, una, una, una anglosajona, o del mundo anglosajón, y ella, pues, eh, de sus estudios, pues Hayek toma ahí un poco ese, esa, esa línea y esas afirmaciones. Pero realmente poco interés eh, pudo tener, o desde de luego poco, poco poca profundización hizo a los estudios de su propia alumna, que, que prácticamente no, no ves que, que, ha, que haga análisis sesudos ni, ni, ni profundice en lo que su propia alumna investigó. Y sí que te encuentras eso, frases como la que acabas de citar, en la que, por cierto, eh, eh, la cita de, de Juan de Lugo, que es una de las, de las que suelen repetir una y otra vez estos autores, que es la del precio justo que no puede ser el matemático, y esto es que una especie de crítica al, al, al neoclasicismo y, y su manera metodológica científica. Pues ciertamente yo tengo que decir una cosa. Yo tengo la edición, yo tengo una de las ediciones en mi biblioteca original de de Justitia et Jure de, de Juan de Lugo y yo me he ido a, a acotejar la cita que usa Hayek y sinceramente no me la he encontrado. No puedo afirmar que sea falsa porque, porque a lo mejor eh, se, ahí hubo muchas ediciones y, y a lo mejor puede haber alguna que otra edición. Pero primero que pongo la duda de que, sea, de que sea una cita que haya leído o que haya estudiado el propio Hayek. Eh, dudo y pongo en duda que Hayek se haya leído el de Justicia y Jure de Juan de Lugo completo y lo haya analizado y lo haya profundizado en él. Y quizás esa, esa frase, pues esa cita la ha cogido ahí de manera, de manera esporádica, si es que realmente esa cita es correcta. Porque insisto que yo no, me la, he, no la he podido ver. De todos modos, tampoco me, tampoco me importa, porque en cuanto a su contenido no llegarías a las afirmaciones que, llegas, que llega Hayek. Por otro lado, por otro lado eh, también eh, te encuentras a autores como Rothbard, que cuando citan a los, a los escolásticos, pues lo los citan erróneamente. Entonces no me extrañaría que Hayek pues, hubiera, hubiera llegado al mismo, a, la misma, a los mismos errores. Pongo otro ejemplo: Hayek, eh, perdón, Rothbard en su libro La ética de la libertad cita a Francisco Suárez eh, en uno de sus pasajes de, 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 de las leyes y de Dios legislador, y precisamente le hace hacer una afirmación que él concretamente está negando, y es que el derecho natural eh, existiría o, o se optaría y, y sería imperativo aunque Dios no existiera, cuando precisamente lo que, lo que Suárez está exponiendo es la, la, la postura de los autores que luego posteriormente va a rebatir. Entonces, es como si yo ahora mismo eh, planteo una, una pregunta o una cuestión y digo, digo oye, eh, Dios no existe. Y, y alguno, cual, cualquiera me coja mi afirmación y dice, no, no, este que dice que es católico dice que Dios no existe. No, no, es que luego lo voy a rebatir, que era el método precisamente escolástico. Entonces, hmm. pues, pues esta es la realidad. Esta es la realidad. Hmm. Hay un. Hay, un hay, hay muchos párrafos muy en tu libro, destapando el liberalismo, tremendamente ricos, eh, que giran en torno sobre todo al análisis de, de, de una cosa que tú has llamado el decálogo huertasotiano, que es una suerte como de los diez, vamos a llamarlos así si quieres, los diez mandamientos de la escuela austríaca, según Jesús Huerta de Soto, por la cual este decálogo, digamos que perfila doctrinalmente, ideológicamente, lo que esa escuela defiende y que al mismo tiempo, supuestamente, ese decálogo se conecta con la escuela de Salamanca y sus ideas. De ahí que, como tú bien has dicho al principio de nuestro encuentro, Huerta de Soto pretenda afirmar que habría que llamar a la escuela austríaca a la escuela española, aunque tú afirmas que, eh, que, que bueno que realmente su origen no está en España, el, escuelo, eh, el origen de la escuela austríaca. Antes de pasar al análisis de, de ese decálogo, me gustaría preguntarte también por una suerte de, ya esto es materia de teoría económica, una suerte de vox populi de, 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 de estas cosas que de tanto repetirlas, pues no acaba pensando que es verdad, que es la, la supuesto, los supuestos grandes descubrimientos económicos o los grandes aportes de, de la escuela austriaca a la teoría económica moderna y particularmente a, a la hegemónica, que es la liberal, sea austriaca o sea incluso neoclásica, que, que tienen vasos comunicantes aunque no sean lo mismo. Eh, en un artículo de la web geografíainfinita.com eh, bastante extenso, titulado «La escuela de Salamanca, nacen los derechos humanos y la economía de mercado», firmado por Fran Hurtado, uh -huh. se lee el siguiente párrafo acerca de lo que ya te he mencionado, aportes a la teoría económica de la Escuela de Salamanca. Cito, entre sus principales aportes de la Escuela de Salamanca se encuentran la aceptación de la ley de la oferta y de la demanda como agentes en la determinación de precios de un mercado libre, la exposición de una teoría subjetiva del valor de los bienes y el establecimiento del valor del dinero en función no sólo de su abundancia o escasez, Sino de su capacidad de compra, la doctrina general del interés y el análisis del sistema tributario. Su gran hallazgo para la macroeconomía moderna fue la formulación de la teoría cuantitativa del dinero. Es una relación entre la abundancia de moneda y el aumento del nivel de precios, y por influencia de esa teoría, la del intercambio de divisas. Sin entrar más en detalles sobre estos desarrollos, me gustaría preguntarte hasta qué punto la escuela de Salamanca es. Descubridora de estos hallazgos, o si estos hallazgos son sostenibles desde las ideas de los escolásticos salmantinos o de la economía católica que tú eh, sigues en tu línea de investigación. Bueno, lo primero, lo primero que citando ejemplos ¿no? que, que he notado de lo que has dicho, eh, pensar que, que, que la Escuela Salamanca eh, es una especie de, de, de nave extraterrestre que. Que, que llega al mundo y, y, y de repente empieza a afirmar una, una cantidad de, de cosas, entre otra, aparte de maravillosas, eh, novedosas, es una, es una algo absolutamente loco, algo absolutamente absurdo. ¿no? Muchas de las cosas que afirmaron la Escuela Salamanca ya se encuentran en otros autores anteriores. Por ejemplo, que la aceptación de la fuerte y la demanda, te he cogido más o menos la cita, la aceptación de la fuerte y la demanda. Como, como, como generadora del precio, pues sí. esto, ya venía, esto ya venía de otros autores, mucho, mucho antes. Pero ¿quién niega, ¿quién niega que la oferta y la demanda no influya en la generación de un precio? Es absurdo, pero pues es que esto ya lo dijeron muchos autores antes de la Escuela Salamanca. Cosa diferente y que ese autor no, no, no dice y no afirma es, y ahí entraríamos en la cuestión del precio justo, es que si todo precio simplemente por eh, la aceptación de oferta y demanda eh, sería válido o no sería válido, o sería justo o no sería justo. Y ahí, evidentemente, pues nos encontramos ya en dos universos completamente diferentes. También, también afirmaría yo que no solo es la oferta y la demanda la, o la aceptación de la oferta y la demanda como generadora del precio, sino que hay otros muchos factores que influyen para la generación del precio. Y ahí, ahí hablamos pues, de otros factores como puede ser la costumbre. Como pueden ser también el, el, la necesidad, y ahí los, los los escolásticos hablan de bienes, de bienes superfluos, de bienes necesarios, de bienes, eh, de bienes de lujo, etcétera. Ahí hablamos también los trabajos y costas para conseguir esos bienes, que hablaba de la, Luis Sarabia de la calle. O sea, no solo es la oferta y la demanda, eso es eh, un simplismo absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese en ese primer ejemplo que has citado, pues, pues primero no serían los, los escolásticos los primeros que la aceptaron. Segundo, no lo aceptaron de una manera sine qua non, como hacen los liberales, es decir, los liberales simplemente con que dos personas se pongan de acuerdo ya eso es es, es válido y absolutamente legítimo. Y ahí tenemos todo el debate, por ejemplo, en la, en la época de la crisis subprime, de las hipotecas suelo y toda esta historia, que los liberales pues estaban de acuerdo y, y de, de, en otras perspectivas, entre otras en la escuela de salamanca, pues no estaríamos de acuerdo. Y luego, pues no solo eso en el sentido de la aceptación. No serían los únicos, sino que además ellos afirmaron otro tipo de, de factores para la generación del precio. Luego me habla de la teoría subjetiva a la hora de los bienes. Eso es una, eso es una falsedad. Sí, cl será claro que hay un elemento subjetivo. De hecho, los escolásticos de Salamanca se distinguen, por ejemplo, de la, de la, de la vía escotista, que solo, afirmaba, que solo afirmaba que el trabajo es el que generaría o es el generador del, de, del valor y del precio. Aquí los escolásticos, no, los escolásticos afirmaron elementos subjetivos y elementos objetivos. Tanto es así que comentadores posteriores, insisto otra vez más, yo no soy original, yo soy heredero, estudioso, compilador, eso sí, pero no soy original, sino que otros comentadores de los escolásticos, también eh, ya, ya más en, enfrentándose con teorías modernas de, del valor, por ejemplo, en este caso, pues afirmaban que los escolásticos tuvieron una, una doctrina del valor objetivo-subjetiva o subjetiva-objetiva donde hay elementos subjetivos y elementos objetivos que juegan que conjugan en la en la, en la en la en la valoración de un bien bien ha, ha, has hablado también el dinero como capacidad de compra no es, no entiendo eso muy bien lo que significa El dinero siempre ha sido siempre ha tenido capacidad de compra no, no, esa afirmación me parece muy superficial muy no sé no, no entiendo se muy refería, bien Daniel, se refería al autor a el establecimiento del valor del dinero en función de su abundancia, de su escasez y de la capacidad de compra del mismo. Yo creo que esto recuerda un poco a la, lo que, lo que partiendo de Alfred Marshall, que no era austriaco, que era neoclásico, se habló después de utilidad marginal del dinero. Creo que tiene que ver con eso. Vale, bueno, pues los, los, los autores de Salamanca, efectivamente, pues pues tuvieron en cuenta la cuestión de, del valor en el sentido de su escasez, y su abundancia y vivieron efectivamente con la en la época de la inflación. De, de, del metal que era la moneda del oro pero eh, no sólo otra vez más no sólo implica su capacidad de compra sino hay otros factores a añadir para esta para esta para esta capacidad de compra y luego aquí hablaba también no sé cuánto no sé qué si, si no recítame otra vez la cita no sé a cuánto eh, del interés hablaba, sí, no? de, hablaban de, de la doctrina general del interés Claro, tiene una del de interés, pues aquí aquí los, la escuela de Salamanca sí que es eh, quizás un bastión de la teoría clásica sobre la y tradicional sobre la cuestión de la usura y es que eh, el, todo interés más allá de, 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 de pagado por el principal, es decir, todo todo monto pagado más allá del de principal en un en un contrato de mutuo, por cierto. Si, si no, pues, si, o sea, si, si luego algún, alguno de los oyentes, pues, no, pues, quiere que profundice en esto, puedo profundizar y explicar la diferencia entre mutuo como dato, etcétera, pero bueno, para que nos entendamos, en un, en un, en un préstamo, concretamente, de un bien fungible como es el mutuo, toda cantidad eh, entregada más allá del principal en virtud del propio mutuo, pues, es considerada usura. Entonces, eh, no sé de qué hablan de los, de los intereses, porque el universo católico pues estaría a años luz de como entienden la, las finanzas el mundo liberal y moderno con sus bancos centrales y sus encajes bancarios y su, y su tipos de interés, etc. De hecho, el mundo católico estaría más en consonancia con lo que actualmente que sí que han preservado mejor esa, esa tradición el mundo islámico las finanzas islámicas que todavía pues es verdad que con, con menor fundamento porque, porque su fundamento simplemente es el Corán mientras que el fundamento católico pues, es mucho más rico, porque no solo son las sagradas escrituras, sino el derecho natural y toda la tradición tomista, etc. Pero eh, estaría más en consonancia y no con el mundo este liberal. Y luego el tema de los impuestos es lo mismo. <laughs> o sea, que, los, que los salmantinos pues, afirmaran eh, que, que, que no puede haber impuestos excesivos, <laughs> eso, no, eso no les hace que, que por ejemplo, no afirman eh, que los impuestos deben ser progresivos, que más tiene... Más tiene más debe pagar, por ejemplo, o que los impuestos eh, se deben por derecho natural al gobernante, cosa que a los liberales, pues esto, pues, eh, esto les escuece, porque un liberal te afirmaría que un impuesto es una especie de mal menor por sustentar una especie de poder político que es otro mal menor, porque su ideal sería la, la anarquía de individuos libres, no iguales. A pesar es que hay algunos que llegan al anarquismo directamente y defienden la anarquía como son los anarcocapitalistas, y otros liberales. Más o menos radicales, más o menos conservadores, más o menos progresistas, pero al final el fundamento pues sería llegar a eso. Y si no llegan a eso, pues es una especie de, de mal menor, no, no, no por derecho natural. Que ahí nos iríamos al mundo católico, o al mundo, como también lo entendía la escuela Salamanca, que es que la, todas las potestades, eh, todas las potestades, incluida la del gobierno civil, pues eh, tienen su origen en, en Dios. Y entonces eh, los tributos se les deben por propio derecho natural, para el sustento de, de, de eso. Tal es así, de que si uno no pagara los impuestos justos, los tributos justos, eh, a nivel de doctrina moral de la Iglesia, doctrina moral, de, de confesionario, pues, se tendría que, 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 que confesar ante el sacerdote y devolver lo que ha estafado ilícitamente, lo que ha eludido ilícitamente. Digo ilícitamente y digo impuestos justos, porque también se adentraron, como en otras cosas, en los, pues, en los impuestos que serían... Justos o injustos. Igual que en el precio, que se puede ser se considerado injusto o justo, y todo lo que es injusto, obviamente, pues tiene, tiene derecho y obligación de resarcir la injusticia para generar la igualdad, y obviamente, pues no se debe. De tal manera que si tú pagas un precio por encima del justo, pues al que se lo has pagado, pues te tiene que resarcir lo que has pagado de más. Y lo mismo ocurre con los impuestos. Mm. Y no sé qué más ejemplos, pero vamos, eh, así un poco pergeñando eso, pues sí que te, te afirmaría que es. Pues eso, una estupidez. Hmm. Y bueno, y, y, y ya ni contar el, la cuestión de los derechos humanos. Bueno, pero eh, fíjate de, de toda tu intervención actual, eh, última, entra un montón de he, preguntas. He procurado ser muy breve, pero nada, San, San, Santiago. He procurado ser muy breve porque porque cada punto da para explicar mucho. Pero no bueno, he procurado que, ser breve y sintético. Da para un seminario, eh, por supuesto. Pero tenemos una noche solo, tampoco por toda, eso. pero Fíjate, creo que son importantes las cosas que te quiero preguntar ahora, antes de entrar en el famoso decálogo de Huerta de Soto, ¿no? Uh -huh. Y es eh, preguntarte por cuestiones que son no son directamente económicas, pero como se ve que tienes una buena formación filosófica, antropológica, histórica, pues creo que es fundamental preguntártelo. Es que un, un, buen, eh, un, buen, un, buen, un buen economista debe tenerla. Sí, eso decía Hayek también. Sí, 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 sí. Bueno, en eso en eso, en eso coincido y también lo decía Mises. en, sí, eso, sí. en eso coincido. De hecho, a ver, también tengo que decir, la, la, la escuela, como todo malo, no todo es malo. O sea, la, la escuela austríaca y los autores tienen, tienen afirmaciones y tienen estudios que son interesantes. Cuidado, que yo no, aquí no estoy haciendo una enmienda a la totalidad de la escuela austriaca. Estoy diciendo que no vienen de Salamanca, que tenemos categorías completamente diferentes de enjuiciar la realidad, pero eso no quiere decir que eh, no haya puntos coincidentes. Cuidado. No, claro, no hay libro malo que no tenga algo bueno. Incluso el marxismo y la escuela austriaca los puede tener. Eh... Cuestiones que tienen que ver con eh, no con economía directamente, aunque un poco sí. Eh, voy a empezar con la que tiene más que ver con la cuestión de la economía, que es, lo has mencionado de pasada, la usura. Para que la gente, la gente que no sepa definir bien el término, es muy simple. Es el cobro de un interés excesivo eh, sobre un préstamo. No. No, no corrígeme. No. Corrígeme. Yo te, yo te digo cómo lo entienden a los escolásticos y cómo lo entiende la propia, la propia doctrina católica, el código de derecho canónico, no el ya de la Juan Pablo II que omite ese asunto, pero, pero lo anterior, y cómo lo entendía la Iglesia prácticamente, prácticamente hasta que ha dejado de no de entenderlo, sino de callarlo. Uh -huh. Y es todo interés pagado por un préstamo diner, dinerario en este caso, pero que no tiene que porque sea dinerario, puede ser dinerario, puede ser de manzanas, puede ser de un bien fungible, es decir, en un contrato de mutuo, todo, todo interés pagado por, por más allá del principal. No excesivo o no excesivo, sino todo sea excesivo o no sea excesivo. Bien, es cierto que hay una línea dentro de la iglesia que, que, no, es la, que no es clásica ni mucho menos, que yo los he categorizado como los distributistas, que hablan de la cuestión de si está destinado a un, a, a, a un bien eh, que ellos dicen que es fructífero o a un bien que es un préstamo al consumo, y hacen esa distinción, o bien otros, o la doctrina liberal que afirma, la doctrina liberal conservadora que afirma que es un interés excesivo. De hecho, actualmente tenemos en España ya una ley, la ley Azcárate, que es liberal conservadora y que penaliza los tipos de interés eh, abusivos. Yo creo que eso es un lamerinto en el que la, los escolásticos no se metían porque ahí sí que no había medias tintas. Es todo interés pagado por encima del préstamo principal. En virtud, insisto, del propio préstamo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay títulos extrínsecos que se llaman, hay títulos extrínsecos por los cuales tú puedes exigir un tipo de interés. Títulos extrínsecos que no es por el contrato de préstamo, sino que son por cuestiones extrínsecas al contrato del préstamo, no tienen nada que ver con el contrato de préstamo. Y que, eh, lo que lo que deberían hacer es guardar la debida igualdad de justicia. Pongo un ejemplo de uno de los títulos extrínsecos. El daño emergente. ¿Qué es lo que sucede? Si yo te presto algo y por prestarte ese algo que me tienes que devolver exactamente la misma cantidad, a mí me va a venir un daño. Por ejemplo, no he podido reparar porque no tengo ese dinero. Una casa que se me ha... Yo que sé, una gotera, se me, ha, se me ha producido una gotera y no he podido pagarlo tú me puedes y tú me debes, no me puedes, sino que me debes resarcir ese daño. Pero no es, esos títulos extrínsecos, también hay que afirmarlo y hay que re, re, recalcarlo, no son onerosos, no tienen un afán de lucro, sino que tienen el afán de devolver la cantidad que yo he perdido en virtud de ese préstamo que, que, que yo he hecho, ¿vale? en este caso de daño emergente. Podríamos hablar de otro título extrínseco, como puede ser el tema de la, de, 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 del valor de la moneda. Aquí había distinción de doctrina. Había algunos autores que afirmaban este título extrínseco y otros que no. Pero, por ejemplo, si hay una inflación, yo tendría que cobrar para que te dé exactamente la misma cantidad de monedas. Y en este caso ya no te di 5, sino el mismo valor de la moneda. Si hay una inflación del 5%, pues yo te, yo te tendría que dar. Imagínate que te presto 100 monedas de oro o 100 euros. Yo te tendría que devolver. Pasado el tiempo, la misma cantidad en valor. Si ha perdido el valor en un 5%, como en este caso en la inflación, pues yo te tendría que devolver 105, 105 euros. También ocurría en el caso contrario. Si la moneda ha ganado valor, te devolvería menos. ¿Vale? Son títulos extrínsecos. Pero en el préstamo, por sus propias características y su propia esencia, no es eh, oneroso. No es un contrato lucrativo no es un contrato lucrativo. Y esto se hartaron de, de afirmarlo y reafirmarlo la, la escuela salamanca. De tal manera que cuando estos, escuelos, estos de la escuela austriaca pues se encuentran con que quieren afirmarse en que son los, 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 perdón, los continuadores de la escuela salamanca, pues se encuentran con, es, con asuntos tan espinosos como la, la concepción de la usura en la que eh, difícilmente pueden conseguir eh, eh, alguna especie de, de salvaguarda o cita sacada de contexto. Algunos lo intentan y, lo, y, y, y intentan, lo intentan por la vía de los títulos extrínsecos. Por ejemplo, diciendo que el, lucro, que el lucro cesante, que sería otro de los títulos extrínsecos, sería lo que yo dejo de ganar por invertirlo en no sé, en no sé qué empresa. Entonces ahí entonces, y ahí, y eso, esa, esa teoría es la que luego siguen también los precisamente los estos que yo que yo digo, que me lo encontrarán los actores católicos distributistas. Pero es un error, es un error. Porque el, el dinero por su propia naturaleza es estéril y ahí nos tenemos, ahí nos remontamos obviamente a Aristóteles uh -huh. bueno, te agradezco la corrección porque creo que yo te da una definición de manual de economía intermedia incluso pero lo que digamos la pregunta fundamental pero, pues, la, el, la... el problema es que los manuales de economía es eso que no que no enseñan <laughs> claro sí, o sea, sí, está, sí, está. Estaría, estaría por crear estaría por crear y espero que algún día pues, pues el Señor me permita todo ese tipo de cosas, pero estaría por crear efectivamente un manual de, 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 economía, de economía en el sentido católico, no sé, católico, pero incluso aristotélico, porque, porque son categorías que se refuerzan por la vía de la fe, pero son categorías naturales. El derecho natural se puede entender a través de la razón. Cualquier persona sin necesidad de tener fe en que Dios es un nitrino y, y todo ese tipo de cosas, puede entender estas, estas cuestiones de derecho natural. Ahora te preguntaré sobre eso, pero la pregunta que te quería hacer es en algún momento, como sostienen los austríacos o los liberales en general, la escuela de Salamanca justifica la usura, la defiende? No. no en ningún momento. De hecho, de hecho diré que llegaron hasta tal punto en el que la, la usura era tan contra no solo el derecho natural, sino contra el propio derecho divino. Hay citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento que así lo refrendan, que hay un concilio, el de bien, eh, siglo XIV... Eh, espera, esto pues lo voy a decir el dato concreto. Sí. El concilio de bien, 1311-1312 que llegaron a decretar que el, que, que el católico, porque un no católico no puede ser hereje, el católico que, que afirmara pertinazmente que la usura, que la usura no, es, no es pecado y que la usura es completamente lícita, es decir, la usura entendida como te la estoy explicando, porque es como se entendía la usura, eh, sería declarado como hereje y sería procesado como hereje. De hecho, la Inquisición, la Santa Inquisición... Uno de los delitos de los que conocía, porque no conocía de todos, conocía de ciertos delitos. Y es curioso porque un tribunal de fe, como es la Inquisición, que podía conocer delitos como la herejía o la blasfemia, también conocía del delito de la usura. Esto en la tesis doctoral, a ver si algún día la llego, a, llego a, a poderla terminar, porque al final pues, pues mi vida personal eh, no, no me ayuda para, para ello, eh, mis quehaceres personales. Si algún día consigo terminarla, pues todo esto lo, lo dejaré plasmado y, y comentado. Y aquí el Concilio de Bien eh, decía literalmente, y así lo leo, digo, si alguno cae en el error de pretender afirmar pertinazmente que ejercer las usuras no es pecado, decretamos que sea castigado como hereje. Y dice que ninguna autoridad pública puede hacer con sus leyes que sea lícita la usura o que el usurero no tenga que resistir. O sea, aquí. Ningún gobernante católico, en el sentido de autoridad pública, ni ningún intelectual o persona católica, puede afirmar pertinazmente que la usura no es pecado. Si esto lo hicieron los los, los escolásticos salmantinos, como alguno quiere afirmar, pues estos escolásticos salmantinos hubieran sido declarados como herejes y hubieran sido procesados ante la Inquisición. ¿Ocurrió? No. De hecho, no. tanto es así que esta misma afirmación que hace el Concilio de Bien lo repiten autores, como por ejemplo Azpilcueta, Martínez Pelicueta, que es uno de los escolásticos canonista, que se le ha querido ver como una especie también de, de prototipo liberal, con, forzando frases suyas de su comentario, de su, de su manual de confesores, y él en su, en su comentario sobre de usuras dice precisamente: dice la ganancia de la usura, dice es ganancia ilícita y de su casta. Pecado mortal. Es decir, que si te cometes usuras, te tienes que confesar. Tanto. Que decir lo contrario, decir lo contrario, que es decir, que no es pecado, es decir, herejía. Cuando hablamos de pecado, aquí porque no está acostumbrado a ese tipo de terminología, pecado es lo que es contrario al bien, es decir, obrar mal, para que se me entienda en un sentido natural. Ob obviamente tiene una categoría sobrenatural, que es, eh, eh, que es ir contra, contra Dios, etcétera, etcétera, pero en un sentido natural para que se me entienda, es eh, que no es malo. ¿vale? Entonces, es decir esto. Es decir, una herejía. esto lo decía Pilcueta. Pero Luis de Molina, que también esos jesuitas ¿no? que, afirmabas, que afirmaba antes eh, lo que has mentado de Hayek, que, que estaría una especie del, del protoliberalismo este austriaco, pues fíjate, Luis de Molina, en su de Justitia Jure, viene a decir que es tan cierto que la usura es ilícita, o pues sea, es tan cierto que afirmar lo contrario está en contradicción con la fe católica. No es que esté en contradicción con el derecho natural, que también lo está, sino que es que está. Directamente en contra de la propia fe católica. O sea, esto es una categoría incluso más eh, sustancial que, que el propio derecho natural. O sea, entonces, ¿qué me están diciendo los, los austriacos y toda esta gente que afirma esto? Que, que, que eran herejes, que, que no eran católicos, que estarían en contradicción con su propia fe católica. Obviamente es absurdo. Yeah, eh... Otra, lo has apuntado antes que creo que es importante, la cuestión del, del derecho natural. Eh, es curioso porque no es en todos los casos, no es el caso de Mises, pero sí es el caso de otros austriacos y otros liberales. Eh, muchos son just naturalistas, pero eh, está claro, um, por, un, por una mínima investigación eh, li, bibliográfica que se haga, que la concepción del derecho natural que tienen muchos liberales no tiene mucho o nada que ver con la concepción del derecho natural que pueda tener la Escuela de Salamanca en particular y la doctrina católica en, en general. ¿Podrías explicar en gran medida qué diferencias hay entre una concepción just naturalista católica y otra liberal desde tu perspectiva? Pues, pues mira, voy a, voy, a, voy, a, voy a escoger a Hayek para explicar esto. Obviamente seguimos eh, eh, haciendo comentarios superficiales porque, porque igual en el derecho natural hay, hay manuales completos sobre diferencias entre el derecho natural racionalista, el derecho natural como lo concibieron los escolásticos o la doctrina histórico-tomista, el derecho natural como lo concibe luego el evolucionismo. O sea, hay, hay muchas concepciones, pero, pero voy a coger concretamente la de Hayek, que entendía precisamente, y como muchos liberales, el derecho natural como se, se tendía a confundir con el naturalismo. Derecho natural afirma que hay una justicia, hay lo justo. Lo justo es lo. lo la justicia es la virtud, se define como la virtud de, cada, de dar a cada uno lo suyo, dar a uno lo que le corresponde. Entonces, lo justo natural es lo que le corresponde a cada cosa de una manera natural, por sí misma. No es, no es eh, positiva, no la pone el hombre. Si yo te vendo un objeto eh, por cinco euros, por ejemplo, ese, ese derecho. Que, que tengo yo a cobrar cinco euros y yo a y yo a entregarte la cosa es un derecho positivo pues es un derecho que no pertenece a la propia cosa misma natural sino que es un derecho que hemos puesto nosotros derecho natural son las cosas tal cual corresponden por ejemplo un derecho natural un derecho natural a no que, que no lo pongo ni lo quito yo sino que es natural por la propia cosa por la propia situación de las cosas que es eh, eh, que yo tengo que cumplir el contrato el derecho natural es que yo, cuando, cuando hago un contrato de compra-venta, yo te entregue la cosa y tú me entregues la contraprestación. Eso es derecho natural. Que ocurra esto es un derecho es de, es de derecho natural, es lo justo, es lo suyo de manera natural. No lo hemos inventado, no lo hemos puesto. Uh -huh. Así es como se entiende, así es como lo entienden los, los escolásticos. Luego, evidentemente, pues este justo natural sería un reflejo de la ley eterna de Dios, porque, eh, como, como, como entiende el mundo católico, como entendemos los católicos, el mundo es que hay un creador que ha puesto la manera de funcionar del mundo de una manera determinada, como así la ha querido. Y nosotros tenemos el deber de respetarlo, lo natural. ¿Cómo lo entienden los...? Y luego, evidentemente, pues ahí también entronca con la manera metafísica de entender las cosas aristotélica, eh, de que eh, cada, 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 cada individualidad pues tiene una, una esencia compartida. Es decir, nosotros somos eh, yo Daniel y tú eres Santiago, pero tenemos una esencia compartida de ser humano. Nosotros compartimos la, la, la esencia humana. Somos ambos humanos. Y eso pues nos, eh, nos, eh, no, no nos diferencia, sino que nos, nos, com, nos, es algo compartido. ¿Qué es lo que cómo, los, ¿Cómo lo entienden los liberales? ¿Cómo entiende Hayek el derecho natural? No como lo estoy explicando, no como algo que ya es que tiene que ser así, sino eh, como algo que finalmente es positivo sino que es algo, eh, no en el sentido de, 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 del ser de las cosas, sino en el sentido de, a ver cómo lo explico, de, 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 lo, de lo popular, de lo, de lo que se acaba imponiendo, la, que al final es el naturalismo. Es, un, es muy sencillo el ejemplo eh, y se me va a entender. La verdad es verdad que ahora es de noche en, en España, en este caso, eh, es verdad... Eh, aunque todo el mundo dijera que es mentira. Hayek diría que, como todo el mundo dice que es mentira, eso naturalmente al final acaba siendo mentira. Y eso tendría que generarse un derecho de que ahora mismo en España no es, no es de noche, sino que perdón, no, es, no es de noche, sino que es de día. Esto extrapolado a, a cuestiones morales. Podría, podría entenderse con por ejemplo con la cuestión de yo, yo le ponía el ejemplo a, a hayek no eh, si todo el mundo ahora nos, nos diera por, por afirmar la la, la bueno pues que, que la mujer se la puede someter a través de, del velo por ejemplo, el velo que se considere como un instrumento de sometimiento. No voy a entrar en los debates porque, el, porque los católicos tradicionales llevamos velo en misa y no es un objeto de sometimiento, tiene otros significados, ¿vale? Pero el velo como uso de sometimiento de la mujer, si todo el mundo pues, aceptaría esto, pues esto al final se acabaría eh, creando como derecho, sería un derecho natural, se acabaría naturalizando, lo, lo cotidiano se acabaría naturalizando, sería un derecho y esto evidentemente pues, podría llegar a tener un rango de ley. Que ahí donde está el problema de los conservadores. Porque los conservadores, al final, como no, como no eh, parten de categorías eternas, los trascendentales, el bien, la belleza y la justicia, perdón, le ven la belleza y la verdad, eh, como no parten de esto, sino de lo que hay, pues al final tratan de conservar aunque sea iniquo, aunque sea malo. Y esto, y esto por ejemplo, es así como entendía Hayek el, el, derecho, el derecho natural. Pongo otro ejemplo, si, de, si a fin de que vemos hacia dónde van las cosas, pero luego hmm. también racionalizamos. Hmm. Eh, ahora te voy a preguntar por otra cuestión que también es eh, extraeconómica, entre comillas, pero bueno, la economía es economía. Bueno, a ver, esto, 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 extraecon o sea, esto extraeconómico, por ejemplo, lo que, lo que hemos hablado del derecho natural, claro, eh, Hayek al final acababa afirmando, como, como buen eh, naturalista... Eh, naturalista no yo no, no un naturalista clásico, aristotélico lo que afirmaba es que al final, claro como, como al final las cosas son, son como, como cotidianamente son no como deben de ser, sino como cotidianamente son, pues un precio injusto que al final se acabara imponiendo pues sería precisamente un, un, un precio natural mm. así él, con esta concepción errada del derecho natural, acababa afirmando todo lo contrario de los que los escolásticos afirmaban que es que cualquier precio de libre de mercado sería un precio justo, porque él no se daba cuenta de que el derecho natural, como le tenían los, los, los escolásticos amantinos, no era así, sino que había unas categorías más allá de, de, la, de, la, de, la, de, lo, de lo común. Luego te preguntaré sobre eso, que por cierto, dice la gente en el chat que ha habido una pequeña interrupción de unos segundos. Se ha cortado la transmisión. Ah. Ya ha vuelto, me parece, si no me equivoco. Así que sobre la base de que haya vuelto la transmisión, vamos a seguir. Yo, luego volvemos para hablar del decálogo de huerta Sotiano, del, del tema del precio justo, pero quiero seguir yendo con temas que no son solo económicos o, o que toca la economía, sino que tienen que ver con filosofía, política, etc. Eh, te quiero preguntar sobre la cuestión de la libertad y la cuestión del individuo, porque son temas que se relacionan. El liberalismo y particularmente la escuela austríaca también esto va variando según los autores, defienden que la libertad del individuo eh, se tiene que basar en, más que otra cosa, en la libertad negativa, es decir, en la ausencia de coacción y que el individuo es eh, naturalmente, esencialmente, un sujeto políticamente soberano que no ha de ser sometido por el Estado o incluso por megacorporaciones, porque hay incluso algunos austrolibertarios que defienden que, que el capitalismo que ellos, que el, su deber ser capitalista no se corresponde con las grandes empresas, sino con la, la libertad del, del sujeto, del individuo, para emprender acciones económicas, ¿no? la acción humana de bombices. Sí. Lo que yo te quería preguntar es dos cosas. Uno, ¿cuál es la idea del individuo o, o del sujeto o del ciudadano o de la persona, que son categorías diferentes porque ya tienen una connotación más política, más histórica? Eh, ¿Cuál es la eh, qué noción tiene eh, la doctrina católica de la libertad del sujeto, del individuo, del ciudadano? ¿Y qué diferencias tiene con respecto a la idea de libertad y de individuo que tienen los liberales? Bueno, para, para el liberal para el liberal, el, el, el ser humano se caracteriza principalmente porque es un ser libre, porque es un ser capaz de hacer actos voluntarios. Esta, esta afirmación viene de, de autores como Locke por ejemplo, aunque luego lo recogen los lo recogen austriacos tal vez así que por ejemplo para mí si es un niño que no es capaz de hacer acciones voluntarias no sería todavía considerado un ser humano a esta estupidez que viene del nominalismo ya contestaría Luis de Molina el padre Luis de Molina eh, diciendo que, que poco más o menos, no dijo que es una estupidez pero que esta estupidez pues llegaría al absurdo de que las personas cuando están durmiendo pues no serían seres humanos cuando están durmiendo no hacen actos, no pueden, no tienen la capacidad de hacer actos voluntarios. O por ejemplo que alguien en el estado vegetativo, pues eh, no estaría tampoco, no sería un ser humano porque no puede hacer acciones, acciones libres. Esto tiene unas, implica esto tiene unas implicaciones tremendas, tanto éticas eh, como sociales, como políticas, como legales. Porque por ejemplo si afirmamos que una persona en estado vegetativo no es un ser libre, o perdón, no es un ser humano porque porque no reúne esa característica. Que según los liberales, pues tiene que reunir un ser humano, pues, eh, pues podríamos tener derecho a eliminar esa, esa vida, porque realmente no, no eliminaremos la vida de un ser humano. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, ese, lo mismo se puede afirmar de, del aborto, en, ese, en el sentido de que, de que los niños, como todavía no, no pueden hacer, ejercer acciones eh, libres, voluntarias, pues no podríamos estar hablando de, de seres humanos en el vientre materno. Sino que hablaríamos de un conjunto de, de células, de células con apariencia humana. ¿no? Y esto pues llegaría, esto lleva a, a implicaciones como que Rothbard afirmaba que el aborto debía ser absolutamente lícito y legal, y que la madre que no quisiera eh, al niño, es decir, que quisiera abortar, pues sería como, como expulsar, esto lo dice así este personaje, como expulsar a un parásito de la propiedad privada del cuerpo de, una, de la madre, ¿no? de la, de la de la, de la propiedad privada propia de, de, de la propia madre. Claro, tiene implicaciones tremendas, ¿no? La, la manera de ver las cosas. Luego, obviamente, pues todo esto tiene, tiene también relaciones con cómo podemos entender el, el mercado, en el sentido de si el mercado pues, puede ser lícitamente este tipo de contratos o no, si se pueden pactar precios o no y qué tipo de, de acciones a tomar eh, eh, se, pueden, se, se pueden tomar en, en el sentido de. de de, de lo que son los, los contratos de compraventa y de servicios. La noción católica, la manera de ver la cató lo católico, pues me, me voy a la definición clásica. El ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional. Lo he explicado de una manera muy sustinta, man poniendo el ejemplo. Somos sustancias individuales, tú eres Santiago y yo soy Daniel, con una naturaleza racional. Compartimos la naturaleza racional. Naturaleza racional con independencia. De que podamos hacer actos racionales o no. De tal manera que el niño en el 20 materno, que tiene. Bueno, aquí voy a extender un poco más. Con la manera de entender la, eh, lo católico, o la manera de entender el mundo, el mundo, ya no solo católico, sino el mundo clásico, pues es que los seres humanos somos un compuesto de, de materia que sería el cuerpo y de alma, que sería lo que vivifica el cuerpo. El alma no deja de ser eso, algo que vivifica ese cuerpo, que anima. Por eso el anima el el, es, viene a ser el sinónimo de alma. Es lo que anima a un cuerpo. En lugar de ser un cuerpo inerte, inanimado, pues hay ciertos cuerpos, que son los seres vivos, que tienen eso, que llamamos alma, que anima a ese cuerpo. Bien, eh, ese alma es lo que da, eh, lo que afirmaban los, los escolásticos, es lo que da la forma al, al cuerpo. De tal manera que eh, un alma humana, pues solo puede dar forma a una materia humana, es decir, un alma y aquí todo esto pues iría en contra de todas esas teorías de la reencarnación y todas estas historias, porque un cuerpo, un alma, perdón, eh, de gato no podría dar vida o no podía formar, no podía conformar un cuerpo humano o un alma humana no podría estar conformada en un cuerpo de gato. Entonces, bien dicho esto, pues el ser humano es una sustancia individual de materia, de perdón, una, sí, una sustancia individual de, de naturaleza racional. Esto tiene unas implicancias tremendas. ¿En qué sentido? En que, en que lo que nos caracteriza como seres humanos no es nuestra libertad, sino nuestra razón. Y gracias a esta razón es por la que podemos ejercer los actos eh, libres. De hecho, los nominalistas eh, eh, directamente romperán con esta manera de entender eh, la libertad y la, y la razón. Y luego los escotistas, ciertamente sin romper con ello, darán preponderancia a la voluntad frente a la razón. Pero los escolásticos, incluso Luis de Molina, como Báñez en este caso, lo digo por, por lo cito, por aquella polémica del, del libre arbitrio que hubo entre ambos, pero en esto estaban de acuerdo. Suárez también, Vitoria, por supuesto, los escolásticos estaban de acuerdo en que nosotros lo que nos caracteriza es que somos seres racionales. Tenemos capacidad, posibilidad en potencia y a veces en acto para poder ejercer actos racionales. Y gracias a que podemos ejercer actos racionales, podemos tener libertad. La capacidad nuestra de, de, de libre arbitrio nos viene de la razón. El poder elegir esto o aquello nos viene de la razón. Eso sería el libre arbitrio. La libertad entendida, entendida ya en un sentido mucho más eh, profundo ya no solo sería poder elegir esto o aquello, o, o no hacer o sí hacer, que sería el libre arbitrio, sino que sería ya eh, la libertad como una potencia eh, del alma que implica elegir. Eh, eh, para lo que está para lo que está destinada que es eh, los actos buenos igual que la igual que la razón pues tiende por tendencia a su fin natural Vol vuelvo otra vez a hablar de, de categorías no lo natural lo no natural etcétera pues no es positivo sino que es natural nuestra razón tiende naturalmente a, a querer conocer la verdad y nuestros actos la voluntad tiende a, eh, a obrar el, el bien y lo, y lo verdadero que la razón le propone de ahí, que decía Vitoria y decía Santo Tomás de Aquino, que si nosotros cuando cometemos actos malos tratamos siempre de justificarnos, de justificar que yo he hecho algo, algo que no es malo. ¿Por qué? Porque precisamente tendemos a hacer a, a ese bien y a, esa, y a esa verdad. Otra vez más, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues esto tiene las implicaciones de que eh, un ser humano eh, verdaderamente libre es aquel que obra bien, que obra el bien. De hecho, eh, el ser humano, cuanto más, eh, cuanto menos obra el bien y cuanto más se envilece, menos humano se acaba haciendo. De hecho, cuando hablamos de manera mmm, coloquial de que vivimos en una época deshumanizada, una sociedad deshumanizada, precisamente de una manera inconsciente, esa afirmación nos está llevando a, a, estas, a estas categorías que estoy explicando, no metafísicas y antropológicas y aquí en tronco con las dos maneras de entender las cosas ¿cómo entendían la libertad eh, los, los austriacos? pues voy a leer sus frases bueno para ellos lo más importante era la libertad y dice que para el liberalismo lo más importante es la libertad, esto lo dice Juan Ramón Rayo eh, Rafael Termes dice que la libertad, que el liberal cree en la libertad ante todo y Jesús Huerta de Soto dice que, le pregunta, dice, ¿qué es el bien? Dice, el bien es no coaccionar violentamente, el único observable, el único observable desde fuera. Es decir, que todo lo que se ejerza de una manera voluntaria o aparentemente voluntaria sería ya incluso bueno. Lo, el mundo católico y los escolásticos, por supuesto, pues se ciñen a la, a la tradición católica y cristiana que, que habla, y ahí pues voy a citar al primer papa de la iglesia, que es San Pedro, y en su primera carta, en capítulo 2, decía decía a los, a los fieles, proceded como hombres verdaderamente libres, verdaderamente libres. Dice obedeciendo a Dios, aquí para que se me entienda, eh, no solo en el sentido de uno trino, sino haciendo el bien, haciendo lo que... Claro, ¿qué es lo que quiere Dios? Pues que hagamos el bien, básicamente. Dice, y no, y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia que esto precisamente es lo que hacen los liberales, en todos los sentidos. Usan la libertad como una excusa para la malicia. En el ámbito económico y en el resto de ámbitos. En el ámbito en económico, por ejemplo, eh, eh, cuando un contrato es absolutamente y claramente injusto, porque es como pueden ser la, las hipotecas subprime, o como pueden ser otro tipo de contratos como por ejemplo pagar un salario eh, absolutamente paupérrimo mientras el empresario pues, obtiene grandes beneficios económicos y el resto de, 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 de ese reparto de, del dinero, pues en lugar de dárselo a, al trabajador pagándole un salario adecuado para que pueda vivir, etcétera se lo lleva todo él y paga salarios paupérrimos, pues esto sería una excusa, el liberalismo pondría excusas de la libertad, Han sido, ha sido un acto libre. El uno lo ha aceptado y el otro lo ha aceptado, las dos partes lo han aceptado, pondrían la libertad como una excusa para la malicia. Y esto es constantemente lo que hacen los, los, los liberales, poner, poner po, como li, la libertad como excusa para la malicia. En el mercado he, he puesto ejemplos, en otros, ejemplos pues, en otros ámbitos, pues hay los mismos ejemplos. El aborto, las drogas, eh, no sé, cualquier tipo de malicia que podamos entender, el argumento del liberal siempre será que sea libre. Hoy, hoy, un argumento muy, muy liberal usó hace poco eh, la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el asunto de la pedofilia. Que los niños puedan eh, elegir libremente con quién con se acuestan. Esto es, muy, esto es, pues, otra vez más, usar la libertad como una excusa para la malicia. En este caso, pues, sería la pedofilia. Y así, pues, nos encontramos constantemente. Los liberales dirán, perdón, los, los católicos, pues, dirán, dirán que la libertad. Como lo he explicado antes, no es precisamente hacer lo que te dé la gana, no es el libertinaje, sino que es sobrar el bien obrar. De tal manera que es más libre el hombre bueno que el hombre que vive sujeto y atado a, a sus pasiones malas. ¿Por qué? Precisamente porque la, la finalidad del, del, del ser humano, a lo que tiende el ser humano, como he explicado inicialmente, es al bien. Y de ahí Luis de Molina, Luis de Molina, el padre Luis de Molina, dirá en su de, de Jure que la libertad. Evangélica en este caso, o sea, incluso más trascendental, dice, consiste en que hemos sido liberados, al de la servidumbre del pecado. Y eso es así, esto es la verdad de libertad. Y ya si nos retrotraemos a nuestro, a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, pues, pues lo dirá, ¿no? Que, la liber, que, es la, que es la verdad la que nos hace libres. Mientras que los liberales dirán al contrario, que es la libertad la que nos hace verdaderos. Es la antítesis. Con lo cual, ¿no se puede reducir la libertad a libertad negativa? No, obviamente no. Obviamente vale. No. Relacionada con la cuestión de la libertad y la del individuo soberano, soberano, porque carece de coacción, te pregunto por la cuestión del Estado. Del Estado, de la sociedad política estatal, eh, de su desarrollo, de sus aplicaciones y de su. y, y, y de lo que realiza, básicamente. No todos los liberales. Eh, por cierto, que por cierto, otra, otra perdona que te interrumpa. Discúlpame, que, que no, no quiero pasar sin decir esto. Que luego, otra frase muy manida, así de manera así coloquial, que pues, suelen usar los liberales, es el vive y deja vivir. <laughs> y esto es, y esto, es otro, esto es otro gran error. Porque todas nuestras acciones, de una manera más directa, pero también de una manera indirecta, nos acaba, nos acaba afectando los unos a los otros. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, si yo con mi libertad, Educo mal a mis hijos, pues a lo mejor de una manera directa no voy a, no voy a perjudicar a mi prójimo, pero sí de una manera directa, porque esos eh, individuos, esos niños, pues serán el futuro, el día de mañana, unos adultos, unos adultos que ejercerán sus acciones en el mercado, eligiendo qué compran, qué consumen, eligiendo cuánto pagan a sus empleados, eligiendo cuánto aceptan, en qué trabajan, qué hacen con su vida, etcétera. Esto, de nuevo otra vez, nos vamos a, al, al mundo aristotélico, donde, donde se concibe el individuo, y aquí ya entrocamos con lo que vas a introducir, donde se concibe el individuo eh, como, parte de, como parte de la comunidad y no como un individuo aislado como lo entiende el, el liberalismo, ¿no? Ese, esa sociedad de, de ciudadanos libres e iguales. Y efectivamente, eh, esto está muy bonito, pero, pero no es a modo como lo entienden los, los liberales, sino. Libres, es decir, buenos, iguales, en el sentido de la misma dignidad humana. Eso me recuerda a, a un comentario que leí hace unos días en Twitter de que cuando en la escuela yo hice la EGB, el BUP y el COU, yo creo que tú eres más de, de, la, de la época posterior de la ESO, pero eh, cuando nos educan en, en la escuela diciéndonos que la libertad de uno termina donde comienza la sí. libertad del otro, en el fondo es una chorrada metafísica. Porque, eh, porque, porque no tiene ningún sentido. Y aparte que lo que decía este comentario en, en, en Twitter era que cuando nos dicen eso constantemente en la escuela, nos están educando en el liberalismo realmente. Eh, pero volvamos al tema del Estado. Es decir, eh, no todos los liberales, porque hay liberales clásicos. Eh, incluso dentro de la escuela austríaca hay liberales clásicos, por lo menos hasta Mises, aunque de Mises se puede partir una rama más antiestatal, más antiestatista, que es la de Rothbard. Eh, conciben el Estado como o un mal menor, en el, por, y que por lo tanto el Estado debe ser un Estado mínimo, que tenga sus fortalezas <laughs> adecuadas para el momento, pero que no desarrolle, bueno, lo que los keynesianos y socialdemócratas y democristianos incluso han llamado Estado del Bienestar que para ellos es algo pernicioso, ni siquiera una forma de justicia social, que es como tú sabes es un término que, en, que, que surge de la Iglesia Católica, de, del jesuita Luigi Taparelli. Eh, Hayek criticó la idea de justicia social, eh, uh -huh. autores libertarios actuales como Javier Milei la siguen criticando, uh -huh. pero luego está la rama, digamos, más anarcocapitalista, eh, paleolibertaria. Eh, o incluso agorista, que es, una, es un rizar el rizo de todo este asunto, que afirman que el Estado es el mal absoluto sobre la tierra y que ejerce su violencia y su coacción sobre los sujetos, por ejemplo, a través de los impuestos. De ahí que Rayo lo dice muchas veces: los impuestos son un robo. Curioso que los impuestos sean un robo, pero el plusvalor no lo sea porque lo que hace una empresa privada, pues está bien, siempre visto. Es algo que critica mucho Ferrara en la obra que tradujisteis. La pregunta muy muy concisa y lo puedes relacionar con, sobre si los impuestos son un robo o no desde la doctrina social de la iglesia o desde la escuela de Salamanca que, que son lo mismo que son lo mismo porque se influyen eh, el Estado ¿qué papel tiene el Estado en la doctrina católica y qué diferencias tiene el Estado visto desde la escuela de Salamanca con respecto a la escuela austríaca y a otros liberales? Bueno, lo primero, lo primero que hay que, que, que aquí asentar es que, es que los seres humanos eh, no somos una especie de igual, de, de alienígenas que llegamos a esta tierra así aterrizados, plup, y de repente pues estábamos vagando solos por el mundo y, bueno, pues por interés, que esto sería Mises, por interés pues nos asociamos, ¿no? Porque, pues, porque, bueno, nos interesa que estemos juntos y tenemos ciertos intereses comunes. Y, y, y quitando los intereses comunes, pues que, que, que nos dejen en paz para el resto, ¿no? Esto sería, esto sería Mises, esto sería Locke. Mises, además, es, 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 muy, es, es incluso muy explícito con esto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que, que bueno, como, como para el mundo liberal, pues, pues son, son individuos ahí ajenos unos de otros y, y que simplemente pues, se. se se juntan en una especie de, de bueno, no una especie, sino en, un, en lo que llaman el contrato, ¿no? El contrato sea social o sea lo que quieras, pero el contrato, un contrato entre individuos, eh, para esos intereses, ¿no? Locke dirá, por ejemplo, para la defensa de la propiedad privada y a una serie de cuestiones. Pero el caso es que este contrato, esta, este, esta, este, mmm, esta manera de, 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 de gobierno civil, incluso el de Hobbes también, eh, todo esto es accidental, no es esencial, no es intrínseco al ser humano, sino que es accidental. Es decir, está puesto, es positivo. Por primera vez a las categorías aristotélicas y católicas, no sería, no sería de derecho natural, sino que sería de derecho positivo. Es decir, que puede existir o puede dejar de existir el Estado. Podemos vivir en una sociedad anarquista y todos estaríamos tan contentos si es que el ser humano pues, pues estaría de acuerdo con esto, ¿no? Obviamente el anarquismo es una utopía, es una estupidez, es, una, es un imposible, porque desde la perspectiva católica aristotélica también, pues es, es eh, afirmamos pues la realidad y es que los seres humanos no venimos eh, de repente tirados de un paracaídas o de una lámina alienígena, sino que nacemos ya en el seno de una comunidad que es la familia de, unos, de un padre y una madre eh, y luego pues hay comunidades eh, que son más extensas. Hay diferentes tipos de comunidades, y el ser humano, pues al final se acaba desarrollando de una manera, de una manera natural, es decir, por, por sí mismo, es decir, necesita de ello para realizar para realizar su humanidad eh, a esa comunidad. Tiene, tiene una afirmación individual, en el sentido de que es un individuo, no, no es pepito ni menganito, o, o mejor dicho, pepito y menganito no son iguales, Daniel, Daniel y Santiago no son, no son lo mismo pero por otro lado, pues, eh, somos insertos, estamos eh, conjuntos en una, en una comunidad. Entonces, ese conjunto de comunidades sería lo que al final acaba conformando el, el gobierno. De tal manera que el gobierno no es algo visto como algo accidental, algo fortuito, sino que es algo visto como algo absolutamente necesario, algo absolutamente esencial al ser humano, algo bueno. Tal es así, tal es así, que los escolásticos y la doctrina católica dirá, que el, el gobierno, el poder civil, viene de Dios. Y aquí ha habido mucha confusión, porque eh, se afirma que el poder viene de Dios, el poder civil viene de Dios, pero no quiere decir que este o aquel gobernante venga de Dios, que no es lo mismo. Pero el poder civil como tal sí. Y esto tiene unas implicaciones igual como en todas, como en todas las premisas que va que va asentando la doctrina católica, tiene unas connotaciones y unas implicaciones y unas consecuencias tremendas. Por ejemplo. Pues que el gobernante use de esa potestad civil así como Dios quiere, no, no como él le dé la gana. Tendrá sus límites y sus derechos igual de una manera natural. Y las cosas que sean impuestas, pues también tendrán que ser de una manera natural. Por eso yo siempre digo, a la, a, a la, a la estupidez esa de más Estado, más sociedad y menos Estado, o el Estado mínimo, no, el Estado que tenga que ser justo en cada momento. En cada momento la racionalidad, la razón práctica, siempre guiada por la razón teórica y por los principios y por el derecho natural, por la razón práctica dirá a cada gobernante cuánto deberá inmiscuirse o no. Yo pongo un ejemplo, un ejemplo eh, concreto. La doctrina católica, igual, y no voy a entrar en las, en las polémicas de dignidades humanas, etcétera, pero la doctrina católica ha afirmado desde el principio hasta el final que un gobernante o que el Estado debe tributar eh, respeto a Dios. De tal manera que tipos delictivos en un Estado católico, que actualmente pues, han sido despenalizados y que en las circunstancias actuales pues, no tienen sentido también, hay que decirlo, como pueden ser la, la blasfemia como pueden ser eh, la herejía, más concretamente la herejía, pues en un Estado católico sí. ¿Qué es lo que sucede? Aquí debería haber un Estado mínimo o un Estado que se debería meter en, es, en estas cuestiones. Pues bien, las la circunstancias del momento lo, de, lo deberán decidir. Si de repente España, eh, por lo que sea, pues empieza a evangelizarse, empieza a ser un Estado con una sociedad católica que empieza a ver la religión como un bien común, pues evidentemente el gobernante de turno va a tener la, la necesidad o la, o, la, o, la, o la posibilidad de, de tipificar este, estos tipos de delictivos. En una sociedad como la actual donde la base católica además cada vez es menor, pues no tiene ningún sentido que el Estado se meta en, esta, en estas cuestiones. De tal manera que si yo, por ejemplo, el día de mañana, pues fue, yo sería un gobernante en la España actual, pues no podría este tipo de medidas. Entonces, ¿cuánto sí y cuánto no debe ser el Estado? Pues lo, lo, lo justo y lo necesario de acuerdo al sentido común y, la, y a la razón práctica. La razón práctica, insisto, guiada por los principios. Y aquí me voy a los principios. ¿Cuál es el fin último del, del, del gobierno? Aquí la, las posturas también son a, absolutamente contrarias, contradictorias. Para un liberal, creo que hablan de, de los tres, ahora hablo de un poco de memoria, pero hablan de los, del derecho a la vida, el derecho a la propiedad y poco más. También depende de qué liberales, ¿no? Pero eh, el, el Estado sería una especie de, de, de útil, de, 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 de un Estado utilitarista para ciertas cuestiones eh, que al individuo le interesa. Y además siempre metiéndose lo mínimo, ¿no? Para el, para el cristiano, para el católico, no. Para el católico la finalidad última del Estado, la finalidad última del, del gobierno, pues tiene que ser para lo que Dios ha querido al hombre y sus, y, su, y sus comunidades, que es para hacer a los hombres virtuosos, dotados de virtudes. Así afirmará, lo digo por, por concretar af, eh, afirmaciones. Así afirmará, a ver, lo tengo aquí. Así afirmará eh, eh, Vitoria, por ejemplo, que dice que el fin del gobernante es hacer a los hombres buenos e inducirlos a la virtud moral. Ese es eh, el fin último de, de la ley y del gobierno, es el bien común. No pueden ser buenos ciudadanos solo por. Ah, mira, esto es muy interesante. Esto sería absolutamente contra el liberalismo y esa, y esa manía de, de juzgar a los, a los países por su PIB. Diría que, que no pueden ser buenos ciudadanos solo por ser ricos, sino que han de ser amantes de la virtud. Un Estado no se debería medir solo por su PIB, sino por cómo reparte esas, esas riquezas o cómo, cuál es la distribución de esas riquezas, de que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda, de que todo el mundo pueda tener eh, una serie de, de cuestiones ¿no? y de que las personas pues, sean buenos ciudadanos, sean buenas personas. Una, una conciencia social, por ejemplo. No sé los ejemplos que podamos poner. Ahora no, no, no voy a aceptar una retaila, ¿no? Pero se resume en ser buenos ciudadanos. Ese es el fin último. Daniel, cuando hablas del PIB, ¿te refieres a...? Bueno, es que algunos liberales lo han criticado. Al... Lo han criticado. Bueno, la producción, me da igual la producción. Aunque no mida exactamente por las etapas intermedias toda esta historia. Me da claro igual. claro Lo digo porque sabes que hay PIB nominal, PIB sí, per cápita, sí. etc. La producción. El, 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 tener, el tener una amplia gama de bienes y servicios. ¿Vale? Y sin embargo, pues, pues, pues para, para, el, para el cristiano, para, el, para la doctrina católica, no, no es esto. De hecho, por ejemplo, eh, igual, no solo, los, no solo está en los escolásticos de Salamanca, sino en, la, en toda la propia doctrina. Aquí te cojo otra cita de San Juan de Ávila que dice que el, el fin que debe pretender el que gobierna es, a, es hacer virtuosos a los, a los ciudadanos. Y es muy interesante, porque esto estaría absolutamente contrapuesto. Bueno, voy a citar también a Suárez, por cierto, que dice. En cualquier república bien constituida, en cualquier república, república, país, ¿vale? Vamos a también a entender las categorías eh, eh, escolásticas. República en el sentido de res pública, lo público. Uh -huh. En cualquier república o país bien constituida, el gobernante se preocupa de castigar al malo y a quien pervierte el orden público, así como previene a los buenos. De hecho, se da la paradoja de que en el mundo liberal. Precisamente lo que va ocurriendo poco a poco es justo lo contrario, que las estructuras institucionales castigan al bueno y premen al malo. Esto es lo que acaba ocurriendo cuando se pervierte el buen orden, yo voy a decir como católico querido por Dios. De hecho, eh, la doctrina católica consideraría eh, los, la manera de entenderlo, la manera de entender el Estado, bueno, el gobierno, la manera de entender el poder civil, la potestad civil. Eh, liberal la entenderían como animalesca. De hecho, dirían que, que simplemente, si es, si, si, si se crea el gobierno para la mera coexistencia, pues entonces también los animales podrían ser eh, miembros de esa sociedad civil. Bueno, es lo no que es, defiende el animalismo. No es, que, no es casual, no es casual, es que no lo es, que efectivamente se den en estas sociedades liberales pues esas tendencias como el animalismo, efectivamente. Bueno, y no y así, es casual que, que yo una vez discutí con Rayo donde él me afirmaba que una sociedad, de bueno, una, una banda de orangutanes o de gorilas era una sociedad política. Exacto, exacto, exacto. Por pues esto lo criticaría la doctrina católica. Y así vemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, que dice que si los hombres llegan a un acuerdo únicamente por vivir, también los animales constituirán, según eso, parte de la sociedad civil, lo que acabo de decir. Y León XIII León 13, en, en una de sus encíclicas... Dice que cuando sin renunciar a los deberes y derechos de la sociedad doméstica, varias familias se unen guiadas por la naturaleza. Aquí voy a, voy a, voy a ir especificando cada frase porque es reiterar en manera resumida lo que, lo que he comentado. Dice, cuando sin renunciar a los deberes y derechos de la sociedad doméstica, varias familias se unen, es decir, cada, cada, cada cuerpo intermedio, como es la sociedad doméstica, como son otros tipos de cuerpos, eh, tienen sus propios derechos y deberes. Aquí está directamente criticando el Estado absoluto, el Estado totalitario, eh, León XIII. Dice: Cuando sin renunciar a los deberes y derechos de la sociedad doméstica, varias familias se unen, pone coma, guiadas por la naturaleza, es decir, es natural que esto ocurra, no es accidental, como sostienen los liberales. Dice: Para constituirse en miembros de otra familia, de otra familia más extensa llamada sociedad civil, ojo que además usa. Para llamar a la sociedad civil usa el, el sinónimo, el apelativo de familia más extensa. Es decir, que la sociedad civil, la comunidad, debería ser una familia más extensa. Todo más contrario a lo que acaba produciendo también el mundo liberal, individualista y capitalista. Como es, efectivamente, que, que la sociedad civil no sea una familia más extensa, sino eh, una lucha, una lucha, una lucha en, el, en el peor sentido de la, de la, de, 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 de la situación, una lucha entre, entre personas. Y en el mejor sentido, un pasar del otro. La ley de la selva, vamos. Sí, efectivamente. Miembros de una familia más extensa de la sociedad civil, su fin no es solamente hallar en esta medios para proveer a su bienestar material, que esto es lo que afirmaría John Locke y toda esta caterva, sino principalmente procurar por medio de ella el beneficio supremo, que es el perfeccionamiento moral de los ciudadanos. De lo contrario, la sociedad humana aventajaría muy poco a una, reunión, a una reunión de seres irracionales cuya existencia total se reduce a la satisfacción de apetitos sensitivos. De hecho, el ser humano, al final el ser humano liberal, la sociedad liberal actual, lo que una, otra de las consecuencias es que precisamente acaba no solo eh, de alguna manera eh, humanizando al animal, sino que eh, anima, animalando a la persona. Y esto es lo que acaba ocurriendo realmente con esa manera de entender eh, liberal de entender al hombre y, 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 la, y su comunidad y la sociedad civil por último en el sentido de en lo que comentaba de no solo del fin último que sería este con todas las implicaciones que ello tiene es decir que no solo está para la mera coexistencia ahí me hace mucha gracia porque cuando hablan los liberales bueno el, los liberales porque al final todos son liberales como bien dijo fraga en los años 80 todos somos liberales todos son liberales como bien hablan estos liberales eh, cuando hablan de, del marco de convivencia democrático. Realmente aquí lo que están hablando es eso, de un marco de, de convivencia, de coexistencia, es decir, de una coexistencia animal. Obviamente, ¿esto cuánto va a durar? Pues poco. Tiene sus días contados porque eh, no, hay, no hay los resortes, no hay los, los, la, la, la larga masa eh, final, importante, humana. Para que esto eh, pues se vaya, se, se sostenga. ¿En qué sentido? En que una vez retirados eh, esos intereses de coexistencia, véase los nacionalismos, esos intereses de coexistencia, véase la atomización social y, la, y las distintas pugnas ideológicas, cuanto ya se, se pierda esa, ese interés, ese interés eh, puramente pragmático de convivencia, todo se viene abajo. No crean realmente los liberales una comunidad como tal. Y de hecho lo que decía, eh, otra, otra reflexión que hago a este respecto. Eh, los liberales dicen que todos somos ciudadanos libres iguales, de tal manera que, que se contradicen, porque, porque si yo soy igual al gobernante que me está gobernando, ¿por qué yo he de obedecerle? Yo siempre me hago esa pregunta. Claro, los anarquistas, los anarquistas liberales o narcocapitalistas, pues al final llegan a la conclusión esa, dinamitan todo y ya está. Se crea una, un anarquismo verdad, realmente verdadero, que es al final hace lo que conduce el liberalismo. Pero el liberalismo tiene algunas contradicciones como es esta. Es decir, ¿por qué yo tengo que obedecer a una autoridad? Dirán, no, porque llevamos un contrato social, yo no he firmado ningún contrato como individuo. Yo no he firmado ningún contrato. Si es por un contrato, yo no he firmado ningún contrato. La constitución yo no, la, yo, no, yo, no, yo no di al sí al referéndum de la constitución que a mí me está coaccionando. Claro, en la, en la manera de entender católica, como es una potestad que viene de lo alto, es una potestad civil, la potestad civil viene de Dios, insisto, no este va que el gobernante, eso es otra cosa, pero sí la potestad civil, realmente las acciones, o como tenemos los católicos, las acciones gubernativas, cuando son justas, porque si no no son acciones verdaderas, es decir, una ley injusta no es ley, como dirá, como dirá la doctrina católica, pero las que son justas no las obedeces porque un igual, que es otro ser humano como tú, como yo, lo ha dicho, sino porque está aplicando la, la autoridad de alguien que es, que es superior, que en este caso sería Dios. Y aquí me remito a, a nuestro Señor Jesucristo, cuando en el juicio ante Pilato le dice a Pilato dice que tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no lo hubiera recibido de lo alto. ¿Quién era Pilato para poder juzgarle a Jesús, que además era el propio Dios, si no lo hubiera recibido esa, esa autoridad de lo alto? De tal manera que por eso, cuando eh, violamos o, o, o transgredimos leyes injustas, como católicos, pues aparte de, de obrar mal, pues estaríamos pecando. O sea, sería también motivo de, de, de confesión en un confesionario, en un, en un sacerdote. Pero no solo eso, sino, que, sino que, que también tiene otra implicación, que es que las leyes injustas no tienen potestad sobre uno. De tal manera que uno, lícitamente, puede, eh, si tiene posibilidades y no causa malas mayores, pues eh, eludirlas. Claro, son universos completamente diferentes. Y son universos que realmente hacen al hombre libre, versus el liberalismo que al final lo somete a, eh, a ese Estado absolutista que finalmente, como todos, acaban al final en una, en una suerte de, de un pequeño grupo de, de, de señoritos, eh, gobernando de manera de manera totalitaria, de manera perdón, arbitraria, y bueno, incluso totalitaria también, ¿por qué no? Eh, a los demás. Y eso es lo que ocurre. La democracia de partidos no deja de ser no deja de ser reflejo de ese liberalismo como y de ese absolutismo que también que también generaron las monarquías cuando las monarquías se dejaron rompieron con esos lazos que les unían a, a la tradición a la, a la tradición católica. Eso sí. es así. Esa es la manera de ver la el estado bueno mejor dicho el gobierno la potestad civil porque el estado Puede haber maneras de gobierno sin Estado, propiamente si entendiendo el Estado como, una, como la administración, eh, pero vamos, el gobierno, la potestad civil, eh, esta es la manera católica y la manera de, de los liberales. Mira, para terminar, que se vea también, porque lo acabo de ver, eh, precisamente Ludwig Mises es lo que comentaba, él es, que es él ve el Estado como algo pragmático y punto pelota. Decía, criticando en este caso a los anarquistas, a la otra parte de los liberales, que sean llaman los anarcocapitalistas, decía que los anarquistas pasan por alto alegremente el hecho innegable de que, de ahí, de que hay quienes son o demasiado cortos de entendimiento o débiles en exceso para adaptarse espontáneamente a las exigencias de la vida social. Es decir, simplemente es una cuestión pragmática. Por, por, lo, por lo que no abrazan el anarquismo. Si el anarquismo lo vieran factible... Pues, pues ellos serían los primeros anarquistas. Mientras que en el mundo católico el anarquismo es absolutamente irrealizable, es algo absurdo, es, es contra natura. No, 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 no es que sea posible, sino que es que es contra natura. Es el, que error, la... es el error político por excelencia. La, 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 la creencia que pueda haber, o sea, haber una sociedad no política, apolítica. Eh, vamos. Eh, hay bueno, un montón... por, eso, sí. por eso... Por eso... Por eso, ciertamente, el, el marxismo. Bueno, aquí voy a coger una, una reflexión que hacía Donoso Cortés, que él decía que, que cuando, cuando el liberalismo cae, lo único que queda es el marxismo frente al catolicismo. Se lo hacía en su, en su ensayo sobre el catolicismo el, liberalismo y el, catolic, el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Y decía efectivamente eso, porque tanto el catolicismo como el marxismo afirman algo en positivo, mientras que el liberalismo al final. Se derruye por su propia Por su propia Por sus propias incoherencias internas. Te han preguntado por Donoso cortes antes en el chat. Hay un montón de preguntas para Daniel. Estoy tratando de recoger un montón, te lo puedo, te lo puedo asegurar. Sí. Pero tenemos que ir al decálogo. porque Ahora sí. ¿Por qué? Porque en el Decálogo se plasma la supuesta conexión entre la escuela de Salamanca y la escuela austriaca, o lo que es lo mismo entre la doctrina social católica, la doctrina incluso social de la Iglesia, y el liberalismo en su versión eh, austríaca, eh, que en algunos casos es una versión muy subjetivista, muy individualista eh, e incluso antiestatal. Pero bueno, si quieres, lo que podemos hacer es, eh, tal y como tú lo has recogido en tu libro, en Destapando el Liberalismo, en las páginas 74 y 75, te voy a mencionar... Eh, pues cada uno de los puntos del decálogo uh -huh. y los autores que Huerta de Soto menciona de la Escuela de Salamanca que ya defendieron eso, según Huerta de Soto, y tu contestación. Mm, te voy a pedir concisión, pero rigor al mismo tiempo, si no te importa. Eh, uh -huh. el, el primer punto del decálogo Huerta Sotiano es la teoría subjetiva del valor. Según Huerta, de Soto, según Huerta de Soto, esta ya la defienden. Leiva, perdón, Diego de Covarrues y Leiva. Eh, en este punto yo quiero que expongas la diferencia que hay entre la teoría subjetiva del valor o teoría de la utilidad marginal, versión austriaca, porque para el que no lo sepa, pequeño paréntesis que hago Daniel, teorías de la utilidad marginal hay más de las que se, de las que pueda eh, pensarse. Los austriacos mm. tienen la suya, León Valrás y la escuela de Lausana, los neoclásicos tienen la suya, la de William Stanley Jevons también es su versión particular. La, eh, Samuelson y Nordhaus, eh, eh, economistas neoclásicos y autores de uno de los manuales de economía que se estudian en la carrera, tienen también su propia versión de la teoría de la autoridad marginal, que es la de la teoría de la preferencia de la revelada. Hay versiones cardinalistas, ordinalistas de la autoridad marginal que son contrapuestas, aunque todas tienden al ordinalismo. Rayo defiende una versión ordinalista, subjetiva eh, y descripcionista de la oferta y la demanda, eh, pero... Evidentemente, esto se contrapone con la llamada teoría del justo precio. Me estoy enrollando mucho con este punto porque a nivel de teoría económica es muy importante y tiene sus implicaciones políticas, porque una de las cosas que criticas tú y Ferrara en los libros que he mencionado al principio del encuentro es que para los austríacos el justo precio de toda mercancía es el que determina el mercado. Mientras que la visión, por lo que yo he leído, de la escuela de Salamanca y por tanto de la doctrina social de la Iglesia, de la doctrina católica, es que el justo precio no es el que determina el mercado en, porque eso puede variar. Entonces, después de este exordio extenso que he hecho, si quieres, partiendo de él, o como tú lo veas oportuno, me gustaría que comentaras ese primer punto del decálogo de Huerta de Soto sobre la teoría subjetiva del valor y si es cierto que Diego de Covarrubias y Leiva lo sostiene. Bueno, muy, 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 muy sucinto. Ya lo que me has pedido rigor, pero brevedad. Eh, primero, no es, lo mismo, no es lo mismo valor que precio. Esa es la primera afirmación que habría que realizar. Eso lo hacía Machado. Sí, sí, bueno, pero es cierto. <laughs> sí, es, es cierto. No es lo mismo valor que precio. El precio es una relación histórica de intercambio, punto pelota. Y el valor, y el valor es una valoración eh, que hace un sujeto. Y esa valoración tiene eh, aspectos subjetivos, como pueden ser gustos, eh, preferencias, como pueden ser aspectos objetivos. ¿Cómo pueden ser escasez, escasez objetiva? ¿Escasez objetiva, no solo subjetiva? ¿Escasez objetiva? O sea, a mí no me puede decir eh, un rayo o uno de estos de la escuela acá que la escasez simplemente es subjetiva porque si yo quiero mucho arroz, eh, pues el, el arroz va a ser escaso. Ya, pero es que hay, hay, una, hay cosas objetivas como pueden ser mi necesidad de alimento. Objetiva, que si no me muero. O sea, hay, hay, hay implicaciones objetivas que no solo tienen que ver con la valoración. Eso... eso en segundo, en segundo lugar, Karl Menger es curioso porque Karl Menger sin, sin llegar a ser eh, fino, fino de verdad, pero sí que es verdad que tiene una. Sí que tiene afirmaciones en torno a la teoría del valor bastante más finas que lo que luego ya desarrolla Jaé, Mises, Hayek y toda esta gente. ¿Vale? En, el, en su libro, este creo que se llama Principios de Economía, no me acuerdo bien, creo que se llama así. En el, en el, bueno, en ese, creo que es ese libro. Si, si no, que me disculpen los, los, si me he errado los, los que me están escuchando, pero vamos, en el libro donde habla sobre el precio y el valor y todo este tipo de cosas, Menger, sí. ahí es verdad que tiene apreciaciones. De hecho, lo menciono, tengo un artículo, este ya es un poco antiguo, tengo un artículo creo que de 2012-2013 donde hablo sobre esto precisamente, la, el precio justo y el valor, y lo comento. Y efectivamente, eh, el valor pues, pues no, es, no, no puede afirmarse que es puramente subjetivo. Tampoco puede afirmarse que sea puramente objetivo. Según insisto otra vez la escuela de la escuela de Salamanca, ¿Qué es lo que sucede, que como obviamente tiene elementos subjetivos y, y, y el valor pues lo, lo, lo establece el sujeto. En base insisto a elementos subjetivos y elementos objetivos, pero establece el sujeto. Pues ciertas eh, citas como esta de Diego de Covarrubias, pero no solo sería Diego de Covarrubias, serían otros cuantos. Pues eh, la, las tergiversan, las cogen como elemento único. Y las tergiversan eh, los, los austriacos. Y de ahí que afirmen esa, esa chorra de que, de que fueron la, los que iniciaron la teoría subjetiva del valor. Pues ciertamente no. Ciertamente su teoría sería objet, subjetiva-objetiva, por decirlo de alguna manera, del, sobre el valor. Y luego, sobre el tema de, del precio, pues como el valor y el precio no son lo mismo, pues el precio, según lo entendían los austriacos, pues todo, todo aquel. Está generado libremente entendiendo libertad como ausencia de coacción. Hemos hablado antes del tema de la libertad, ¿no? Pues entendiendo la libertad como la entendían esta gente, estos austriacos, eh, pues es un precio justo, simplemente porque haya au de la autonomía de la voluntad de las partes y ya está. Mientras que los, los, uh, los, eh, eh, los escolásticos de Salamanca y, y con ellos, pues toda la tradición prácticamente de la tomista, incluso que recoge también. Eh, la tradición eh, eh, católica, la doctrina social de la Iglesia, los las pronunciamientos pontificios, eh, el precio puede ser, aunque sea pactado entre dos personas, puede ser justo o injusto. Incluso el precio también que puede fijar el gobierno puede ser justo o injusto. Lo normal, obviamente, las circunstancias normales es que se fijen por el mercado, pero no excluyen la posibilidad de que un precio lo fije el gobierno, mientras que para la teoría liberal eso es una injerencia que destruye el equilibrio y tal y plá y plá y plá. ¿Vale? Pero para la doctrina católica no, en circunstancias concretas podría incluso venir fijado por el, por el gobierno. Cuando, en esas circunstancias específicas, pues no se garantiza o no se puede garantizar por el propio libre mercado, por el propio eh, mercado, eh, el precio justo, en cuestiones muy concretas. Yo, como economista, no me atrevo a dar la solución con respecto, por ejemplo, a un tema del, de, del precio de la vivienda. Porque yo creo que el precio de la vivienda no se arreglaría con, con establecer precios eh, legales, precios eh, a través de la autoridad gubernamental. Pero, por ejemplo, sí que puedo afirmar, y es, y, es, y, es, y es una afirmación concreta, que actualmente el precio de la vivienda yo creo que es más debido al tema de la usura que, al tema, que a otros temas, pero sí que es cierto que el precio de la vivienda actualmente en un bien de primera necesidad como es una, el de una vivienda, está absolutamente disparado y el mercado... No, no está estableciendo precios adecuados y precios justos. Yo creo que es por el tema de la usura, no por otros temas, pero hay una realidad que es esa. Entonces, eh, resumiendo, cualquier precio fijado por el, por, eh, por el mercado no tiene por qué ser justo. Hay una afirmación de los eh, salmantinos. De hecho, voy a coger una cita. A ver si la encuentro por aquí. Voy a coger la cita que me gusta mucho dar. Que es, la de, que es la de Luis Arabe de la Calle en su famoso manual de instrucción de mercaderes, que él está escribiendo para, para los mercaderes, que ellos puedan eh, obrar bien, otra vez más, como un ciudadano virtuoso, como un ciudadano bueno, obrar bien en sus transacciones económicas. Y dice que justo precio de la cosa es aquel que comúnmente corre en lugar y tiempo del, contrat, del contrato al contado, consideradas las particulares circunstancias de la manera del vender y el comprar. Él establece como varios elementos que juegan para el establecimiento de un precio justo. Es que se considera las particular circunstancia de, la de la manera del vender y el comprar, la abundancia de las mercaderías, la abundancia del dinero, la muchedumbre de las compradores y vendedores, el aparejo que hay para ver tales cosas. Esto, por ejemplo, esto que dicen que, que Luis sabe de la calle, que creo que es otra de las afirmaciones, luego la vamos a leer. Que, que, que el trabajo y el esfuerzo, etcétera, para producir un bien, etcétera, pues no tiene nada que ver para la fijación del precio. Pues aquí Luis Arabe de la calle, el mismo Luis Arabe de la calle le estaría contradiciendo. Entonces, ¿Para ver tales cosas y el provecho que hay del uso de ellas? Dice también, elemento también objetivo y subjetivo. Subjetivo en este caso no, 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 de, no, de, no de no de no de no de no de material, no de, no de la res, no de la cosa, sino subjetivo en el sentido de sujeto. Dice, a arbitrio de buen varón. Es decir, que tiene que haber un varón bueno, un varón virtuoso. Excluido todo engaño y malicia. Incluido todo, todo engaño y malicia. ¿Cuántas veces vemos en el mercado? Todo lo contrario: engaño, malicia, malos varones, eh, que no se tiene en cuenta el provecho que hay para ver tales cosas, que no se tiene en cuenta la muchedumbre de compradores y vendedores, la mudanza de mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía Pío XI, quitando otra, recogiendo ese guante de la Teos Social de la Iglesia, no dice: las relaciones mutuas entre ambos, comprador y vendedor, deben ser reguladas conforme a las leyes de la más estricta justicia, llamada conmutativa, con la ayuda de la caridad cristiana. La libre concurrencia, libre mercado, la libre concurrencia contenida dentro de límites seguros y justos, y sobre todo la dictadura económica, deben estar imprescindiblemente sometidas de una manera eficaz a la autoridad pública en todas aquellas cosas que le competen. Otra vez más, como puede haber lugar a, a que la libre concurrencia pues, no actúe adecuadamente, para que se contenga dentro de los límites seguros y justos, pues eh, se puede eh, o pueden, deben estar sometidas a la autoridad pública. Pero es que la autoridad pública obviamente pues, debe ejercer también la justicia, <laughs> no, no arbitrariamente lo que le dé la gana, que es lo que actualmente ocurre, para total descrédito. De esa autoridad pública, que deja de ser autoridad, porque pierde totalmente su autoridad. Importante indicar que cuando se habla del aparejo, es lo que luego posteriormente se ha llamado coste o precio de producción, que está determinado por el, por el marxista, diría tiempo de trabajo socialmente necesario, pero bueno. Vamos al segundo punto. Lo que pasa, lo que pasa es que ahí, ahí, ahí te hago una distinción, porque no lo vemos el, tra no el, tra no el trabajo que el precio del trabajo. No, 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 no he hablado del trabajo, he hablado del precio del trabajo, pero que ese precio del trabajo está determinado por un montón de factores, competencia, etcétera. Claro, por eso, por claro, eso. Desarrollo claro. tecnológico, por supuesto que claro, sí. Claro, claro, claro. Por eso, claro, que eso no está contemplado es algo pensado en, en Marx también. Mm, segundo punto. Eh, no, de, descubrimiento... tal manera, de, tal mané, de tal manera, que es curioso. Bueno, sigue diciendo punto porque creo que al hilo de, de alguno. Sí, alguno, al hilo de uno de estos puntos te voy, a citar lo que, te voy a comentar lo que quiero comentar ahora. Perdona, perdona, Santiago. Bueno, sí, porque seguramente se va a conectar con otros. Sí. A ver, segundo punto. Segundo punto del decálogo Huerta-Sotiano. Justo. El descubrimiento de que son los precios los que determinan los costes y no al, re y no al revés. Y yo creo que viene por aquí la cosa. Sí. Cita sí. a Luis Saraya de la calle como autor salmantino, o de las Escuela de Salamanca, que sí. defiende esto. Bueno, aquí, aquí ya hemos visto, hemos visto que él tiene en cuenta ambas cosas. Y por otro lado, el tema de que si son los costes lo que determinan los precios o los precios lo que determinan los costes. A ver, yo, yo no me lo he encontrado porque esto no era un debate concreto de la Escuela de Salamanca o que lo tocara la Escuela de Salamanca, pero yo leyendo la Escuela de Salamanca eh, diría que, que a veces los costes determinan los precios a veces los precios determinan los costes. Es que no es, no es, no es, no es unidireccional. No, es que hay reciprocidad. Es, es reciprocidad clara. Lo que pasa es que aquí eh, Huerta Soto afirma... Que sí, que son los, los precios los que terminan los costes y no al revés. Y ellos caen en su propia contradicción. Porque cuando, cuando afirmamos en el famoso debate de la tasa las transacciones económicas, la famosa tasa Tobin, ellos mismos dicen ¡Ah! es que si se les aplica la tasa Tobin, van, van a, van, no, eh, lo que van a hacer es eh, aumentar los precios al consumidor final y quien los va a pagar son el, por, eh, por el consumidor final. Estamos viendo un caso en el que los costes son los que están determinando los precios, contra su propia contradicción que afirman que son los precios los que determinan los costes. Sí. Claro, realmente, realmente eh, puede ocurrir, al final, quien impone, quien impone el precio, porque los costes no dejan de ser subprecios dentro del precio, quien impone el precio o puede ser buena voluntad y justicia o puede ser eh, poder, punto pelota, no hay más. Y al final lo que acaba ocurriendo es que es el poder. Ya está. Si el banco, ¿Qué pasa con, con las materias primas en, en, en conflictos bélicos, por ejemplo? Efectivamente. En, en, efectivamente. En el, caso, en el caso este que cita de los bancos, como los bancos pueden, pueden, pueden ese sobrecoste que van a asumir, pueden enchufárselo al, al consumidor final, pues lo hacen. Si no pudieran, no lo harían. Así de sencillo. Es una, es una voluntad, es una cuestión de poderes. Que al final es a lo que se reduce el liberalismo, al poder de la voluntad. Que esto me suena más a los nazis que a los católicos, por cierto. El triunfo de la voluntad, famoso. Y esto que ha dicho de los nazis es importante porque ha habido algún perturbado mental que ha acusado a Daniel de antisemita por, por una crítica que ha hecho al judaísmo como religión. Cuidado. Sí, eh. ¿Ah? sí, sí pero bueno, no, hay, Había un señor que iba a decir, voy a denunciar el vídeo por antisemita yo. No, 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 no. no. Daniel Marín no es antisemita ni antijudío ni nada, simplemente ha sido una crítica y una exposición académica de la conexión entre judaísmo y liberalismo. Pero bueno, Efectivamente. vamos al tercer punto, eh, del decálogo de Huerta de Soto de la Escuela Austriaca. Y por cierto, yo soy, yo, soy ta, yo, yo como católico igualmente soy absolutamente antinacionalsocialista, <laughs> cabe decir. Y, y antirracista, porque yo y lo he dicho muchas veces. Sí, bueno, eh, eso lo hemos hablado incluso muchas veces entre tú y yo. Sí, sí. Un católico coherente no puede jamás, jamás ser racista. Efectivamente. Bien. Eh, tercer punto, la naturaleza dinámica del mercado y la imposibilidad de alcanzar y conocer los datos de equilibrio. Según Huerta de Soto, es, son Juan de Lugo y Juan de Salas los defensores de esto. Sí, aquí lo de Juan de Lugo es por el tema del precio este matemático. A ver, la afirmación es sui generis. Naturaleza dinámica del mercado, pues es que ya sabemos qué es dinámica del mercado. El mercado es dinámico. Yo creo, que, yo creo que quitando el mundo neoclásico estático de las formulitas, el sentido común y cualquier economista normal te afirma de la naturaleza dinámica del mercado. Bueno, el es tema del de el el de datos Perdona que te haga un apunte, es que hasta el comercio precapitalista es dinámico también. Totalmente. Y luego el tema de los datos de equilibrio, aquí quiero hacer una, aquí quiero hacer una observación que creo que en el libro no la, no la hago, que es el tema de conocer los datos de equilibrio. Vamos a ver, es que primero yo siempre hago una crítica a la, a la teoría de la oferta y la demanda, y es que realmente no hay una no hay una oferta y demanda hay men y menos, hay menos agregada. Siempre hay, siempre hay simplemente intercambios y las ofertas y las demandas no se llegan nunca a conectar todas a través del precio. Si no yo siempre yo, yo, a, mí, yo a los alumnos siempre les ponía el ejemplo. Si no, si no hubiera sobre oferta y no hubiera sobre y no hubiera sobre demanda no ha Tú en Amazon no tendrías eh, productos que quieres comprar en el carrito, es decir, una, una sobredemanda que no está satisfecha por un precio todavía, y no habría bienes en las, en las escaparates de las tiendas, que es demanda que todavía no ha sido equilibrada, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿el mercado sí es dinámico? Sí. Ahora bien, ¿hay un precio de equilibrio? Es algo absurdo. Es algo absurdo. Lo que hay son voluntades humanas que se encuentran, punto, no hay más. De hecho, de hecho, los escolásticos, de hecho, los, los austriacos, finalmente, con, con, la, con, la, con el acopio, con la aceptación, con el abrazo que hacen de la mano invisible, famosa, ellos, sin decirlo, están llegando a que hay un precio de equilibrio. Bueno, es que eso es curioso, porque los austriacos han criticado la teoría del equilibrio general y Exacto. el óptimo Paretiano o de Pareto Nash. Pero luego de otra manera, no exacto. de una manera cuantitativa, no de una manera exacto. matemática, sí exacto. lo defienden. Es muy importante que lo digas exacto. porque a nivel, de, a nivel de teoría económica, en el fondo, por otra vía, llega a la misma conclusión exacto. que la economía exacto. neoclásica. Exacto, exacto. De, Pero cubierta con un lenguaje diferente. Exacto, exacto. De hecho, de hecho es que tal cual es a lo que llega, por ejemplo, Carlos Rodríguez Plano y Juan Ramón Rayo en su famoso libro Liberalismo no es pecado. Uh -huh. <laughs> Al final llegan a es, llegan a esa llegan a esa, a ese fin por otra vía, efectivamente. Mientras que los, los escolásticos decían que el precio justo no es no es matemático en el, no en el sentido, no en el sentido de matemático solo, sino en el sentido de que no se puede cruz, no se cruza, no hay un precio justo exacto. El precio decían que siempre era una horquilla. Por eso hablan de precio ínfimo, precio máximo, hablan de, de, de tres, de tres grados de precio, pero siempre dentro de una horquilla, no había un único punto sino que había una horquilla de precios justos. Uh -huh. Y esto, en la, en, la práctica comercial, en la práctica comercial, todavía hay ecos de esta realidad. Y es cuando viene un, un señor a tasarte una casa. Realmente no, no hay un precio matemático, concreto, justo. El precio lo único que va, claro. va a ser la relación histórica de intercambio, punto. Pero el tasador te está diciendo el precio tasado, más o menos, en, en torno a la que el mercado, en una serie de valores que él tiene en cuenta, cuál sería la tasación, cuál sería el precio de ese bien. Yo una de las cosas, lo voy a decir, eh, que más valoro de Daniel Marín es que es un gran conocedor de la economía práctica, porque pre pre precisamente trabaja de esto y conoce mm, mm, esto independientemente de, 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 de la cuestión religiosa, es decir, eh, la gente como tú conoce mejor cómo funciona la economía real que muchos, que muchos economistas de, de universidad, de, que muchos teóricos de la economía, que muchos catedráticos, eh, que no hablo de los austriacos solo, eh, neoclásicos también que tienen su modelo económico, eh, sea el que sea, la caja de Edgeworth que, que, que a mí se me ha parecido una cosa ridícula la caja de Edgeworth eh, porque siempre solo ponen dos consumidores enfrentados cuando hay millones, eh, pero claro al final ellos son en plan bueno si la realidad no se adecua a mi modelo económico pues peor para la realidad pero luego la economía real funciona de otra manera, ¿no? Eh, vamos con el cuarto que tiene un poco que ver con esto que hemos hablado ahora. El concepto, según Huerta de Soto, dinámico de competencia, entendido como un proceso de rivalidad entre vendedores. Según Huerta de Soto, esto lo defienden Castillo de Bobadilla y uno de los, una de las figuras que a mí particularmente más me gusta de la Escuela de Salamanca, que es Luis de Molina. De, uh -huh. Por cierto, un gran teórico del justo precio. Eh, uh -huh. Comenta este cuarto: este cuarto punto del decálogo austro -Sotiano. Bueno, aquí, aquí lo de siempre. Eh, el concepto dinámico de competencia, bueno, la competencia es dinámica. Es que, es que esto no, no tenía que venir. No tenemos que, no que esperar al siglo XVI, al 1500 y pico, para darnos cuentas como humanidad, como, 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 como seres humanos de esto. Esto es una. Es que esto está, esto está en genofonte ya. O sea, es que son, son cosas tan básicas que. que que, que querer ver que la, que la escuela austríaca, por esa, por esa afirmación, que ni siquiera exactamente es una afirmación científica o concretamente técnica, eh, viene de la escuela salamanca me parece algo absolutamente absurdo. Aparte, otra vez más, una vez más, y esto está en todo, que no, no llegan a explicar por qué eh, los autores de la escuela austríaca, empezando por Karl Menger, eh, citan o beben de Castillo de Bobadilla, Luis de Molina, etcétera, para afirmar este tipo de cosas, porque no lo encuentras en los libros, esa es la realidad entonces una, es, una, es una estupidez y luego entendía como un proceso de rivalidad entre vendedores pues claro, pues es que se afirmar es que se afirmar que ahora mismo en España es de noche a mí es que me ya, parece, bueno, que me parece algo tan en un, convertir en un gran descubrimiento <laughs> económico científico, una cosa que es, pues yo qué sé absurda exacto, claro. totalmente Vamos con el quinto, el redescubrimiento. Fíjate, redescubrimiento, la palabra del principio de preferencia temporal. Supuestamente, tú le dedicas un apartado tanto en tu libro como sí. en el epílogo de, del libro de Ferrara, una dedicas bastante crítica a esta idea. Sí. Según Huerta de Soto, Martín Dazpilcueta, teólogo salmantino de origen vasco navarro, navarro. Eh, sostuvo esto. Eh, la cuestión de la preferencia temporal. Bueno, la preferencia temporal es un argumento que, que no, está, no está solo en la escuela austriaca, ya, ya hay precedentes que afirmaron la, la, la cuestión de la preferencia temporal. Cuando uno analiza y estudia en profundidad la cuestión de la usura, como he hecho yo, pues, pues, pues ves, ves muchos autores, muchos autores, muchísimos autores que ya afirman la preferencia temporal. Obviamente le he dedicado pues, lo que le he dedicado, le he dedicado más espacio, pero, pero bueno futuro cuando cuando pueda terminar la tesis doctoral pues pues verás que esto es una todavía una amplia punto de cuestión y efectivamente eh, no sé a qué se refiere exactamente con redescubrimiento porque tampoco lo explica que, que de dónde de dónde redescubre o, o de quién redescubre luis de molina o perdón, o Martínez pilcueta supuestamente este principio de propiedad temporal es algo absurdo simplemente cita un, un fragmento de uno de su, de sus obras de este canonista navarro y lo cierto es que, que el principio de precedente temporal eh, no lo defendió Martínez de Pilcueta, uno, está aplicando el libro con más detalle. Dos, eh, dos es un principio que, que, además de no defender Martínez de Pilcueta, a mi juicio, pues es un principio erróneo. Es un principio que, bajo el cual se ha pretendido justificar la usura, o es uno de los eh, agujeritos por los que se ha ido colando en el mundo occidental. No me gusta la palabra occidental, pero bueno, la uso para que se me entienda. ¿Puedes explicar a, para la gente que no lo entienda por qué es erróneo el principio de preferencia temporal? Bueno, el, el, la, la preferencia temporal dice que, que uno, prete, uno quiere mejor algo ahora que después. Pero es algo absurdo. Porque yo eh, puedo pretender, puedo querer, no sé, a mí me gusta cenar eh, un vaso de leche, ¿no? Me puede gustar un vaso de leche con colacado. Pues, eh, el vaso de leche no quiere decir que lo prefiera ahora, lo puedo preferir después. Es que es algo absurdo que o sea, yo creo que yo lo prefiera ahora y que por eso me tengas que pagar más porque yo me estoy desprendiendo de eso es algo absurdo con el dinero del banco lo mismo con el no el dinero del poco, banco se me está ocurriendo ahora una, una reflexión no es un poco negar su propio principio esto es decir si supuestamente el principio de preferencia temporal implica que yo prefiera algo ahora que después sí o más no ahora está... que después o más más ahora que después eso no parece que está negando un propio un poco la cuestión de la subjetividad, de que, de, de que la apreciación sobre los sobre las mercancías es subjetiva. Sí, bueno, eso ¿Por qué de subjetivamente de no puedo sí. yo preferir hacer algo o gastar mi dinero en algo tiempo después antes que ahora? Sí, sí. Sería correcto tu, tu reflexión. Sí, 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 efectivamente. Pero porque es que, pero porque es que sostener la, la teoría del valor subjetivo hace agua, agua hace agua muy fácilmente. Porque es que siempre hay elementos objetivos. Efectivamente, este sería uno de ellos. Sí, esto estaría en contradicción, efectivamente. Mm. Y luego, el tercer punto que sí quería decir es que es que si, si, no vale, si no vale el argumento de razón y no vale el argumento natural, como católico, pues tendría que valer el argumento de autoridad, que es que además, no solo, no lo, no lo afirmaba Pilcueta, no solo repudia la razón, sino que además también está condenado por la Iglesia Católica como principio de, de aceptación de la usura por cierto. Uh -huh. O sea que de manera indirecta, al principio de, prefer de preferencia temporal, la Iglesia podría, si no congelado, decir, bueno, sí. es la puerta a lo otro. Uy, te has quedado congelado, Daniel. Ahora, a, ver, eh, a ver, a ver si vuelves. Ahora. Ahora sí. A ver, ahora sí. A ver, ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. sí. No, que, no sé si, te has, si has escuchado lo que te he preguntado porque se ha quedado no. congelado. No, que decía que la Iglesia Católica podría eh, no condenar el principio de preferencia temporal, sí, porque un principio que, que, no es, que es indemostrable, pues condenarlo no, no tiene sentido, pero sí indicar que es la puerta a justificar la usura. En todo caso. Claro, la, la, la Iglesia Católica esto no, no lo condena en sí mismo, esto lo condena a, a través de dar luz a las cuestiones sobre la usura. La Iglesia, la iglesia Católica, como la lo tenemos los católicos, eh, claro, ¿qué funciones tiene? parte de, 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 de que, que, cuál es una de sus funciones. Una bueno, de las funciones es dar luz a los principios de, del derecho natural. Claro. Por eso por eso se mete en doctrina social de la Iglesia. Por eso se, por eso hay una doctrina social de la Iglesia. Por eso se mete en cuestiones en cuestiones eh, de contratos. Por eso se mete en cuestiones de usura. Por eso se mete en ese tipo de cuestiones. Porque la porque si, si según eh, nosotros como católicos sostenemos que estamos aquí en la tierra eh, para, para obrar el bien y con eso salvarnos, así muy de manera resumida y pincelada, ¿no? Como, como afirmaría San Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales. Pues bien, para, para obrar el bien y para salvarnos, tenemos que conocer qué es lo bueno, qué es el bien. Y por otro lado, eh, el tema de la salvación, ¿no? Por eso la administración de sacramentos, etcétera. Entonces, para conocer lo bueno, para dar luz a lo bueno en lo bueno, en ese sentido natural, por eso la iglesia se mete en esas, en esas cuestiones. Aquí, aquí hay alguien que te corrige que dice que Meister 256, el principio de preferencia temporal, eh, no dice que tú prefieras gastar el capital antes que después. Lo que dice es que la mayoría de personas prefieren el beneficio inmediato y esto premia el ahorro. Claro, pero la cuestión es por qué la mayoría de personas prefieren el beneficio inmediato. Bueno, y, y bueno, ¿y qué se entiende como beneficio? Es que aquí, 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 si entramos en esa cuestión, que si queréis, ¿eh? que me da igual, si entramos en esa cuestión, enciendo un ordenador y, y, y cito exactamente a Mises. O si tienes por ahí el libro, exactamente mi, di lo que dice Mises. Porque ahora, yo ahora no tengo las citas a mano, ¿no? Para, para especificar de una manera concreta. Pero no habla de beneficio inmediato exactamente. No habla de beneficio inmediato. Bueno, queda contestado. Vamos a... Vamos y luego, a... Y luego habría que ver exactamente qué es el beneficio, cómo define este persona, esta persona que está hablando del beneficio. Bueno, si es en clave subjetiva, pues, pues es un lío, ¿no? Vamos con el sexto. Sexto principio huertasotiano de los pilares fundamentales de la escuela austríaca y que supuestamente está en Salamanca. El carácter distorsionador de la inflación sobre la economía real. Defendido por tres miembros. A dos ya hemos mencionado: Martín uh -huh. daz Vircueta y Diego de Covarrubias. Y el tercero, el famoso Juan de Mariana, defensor del regicidio y sobre el cual se organizó un think tank eh, liberal que dirigió en su día Juan Ramón Rayo. Uh -huh. eh, sobre esta cuestión del carácter distorsionador de la inflación sobre la economía real. Bueno, lo, eh, lo primero que hay que, que decir es que ellos, fueron, ellos vivieron una época muy muy propicia y muy buena para analizar esta cuestión, como fue la, el descubrimiento de, de América y, y la venida de metales preciosos y de, y de oro a, a, a España. Muy concretamente venía, venía a través, de, venía a través de, de, del canal y desembarcaba el oro en Sevilla. Y ahí había una suerte de banqueros y de mercaderes, etcétera, etcétera. Y toda esa época, así resumida. Entonces es muy importante porque, porque ellos pudieron estudiar que efectivamente la inflación, es decir, eh, aumentar la masa monetaria, pues pro, podía producir el, ese fenómeno que es la inflación, que es que el, el metal pues, valiera, valiera menos. Esto lo defendieron, obviamente, pues sí, Juan de Manera, Diego y Matías Pircueta no fueron los únicos. Esto está un poco en, 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 la, en, en todos los autores. Y esto es correcto. Efectivamente, eh, la inflación es un, es un problema. Creo que negarlo pues es algo es algo absurdo. Ningún economista sensato eh, es capaz, vamos, debería, debería poder eh, sostener que la inflación es algo bueno si no tiene intereses detrás, políticos y, y personales. Y por otro lado, esto es una de las afirmaciones que digo yo esto no te hace austriaco, porque otras escuelas y otros pensamientos también han criticado eh, la, el inflacionismo y no tienen por qué ser austriacos. Aquí hay un ejemplo que pone, creo que en este caso en el, mi libro de Juan de Mariana, el prologuista Guillermo Pérez Galicia, eh, por cierto, doctor en la Universidad de Salamanca, eh, eh, él, él le cita un ejemplo que dice que que, que que una gallina y una mosca pongan huevos, o sea, se, sean coincidentes en poner huevos, no hace que la, que la gallina sea una mosca o que la mosca sea una gallina. ...aunque las dos pongan huevos... ...entonces aquí efectivamente... ...esto sería un punto coincidente con, con la escuela austriaca... ...pero eso no hace... ...que la escuela austriaca haya bebido sus análisis... De, ...de la escuela salamanca... ...de hecho en el famoso libro de Mises... ...donde habla de todo el tema de, de, de la teoría austriaca... ...del ciclo económico, etcétera, etcétera... ...por cierto, muy, muy interesante... Y, ...y sobre la cual... Pues, ...yo tengo que decir que, que, que... ...estoy bastante de acuerdo en, 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 en varias... En, ...en muchas de sus afirmaciones... Eh, esto yo no me encuentro en ese libro ningún fundamento escolástico salmantino de la época de América del oro, etcétera. Yo no me encuentro. Yo me encuentro otro tipo de, de, de sostenimiento doctrinal que no precisamente eh, todo lo que es eh, la doctrina salmantina, por ejemplo, lo que es una moneda, las funciones de la moneda, eh, las referencias que hacían a la época de. de, de, de de, de la, del, del tema del oro de América, etcétera. Yo no lo veo. Ahora eso sí, que son coincidentes sí. Aquí son coincidentes, pero como como la gallina y la mosca ponen huevos. Claro. Eh, quedan eh, cuatro puntos del decálogo. Eh, cuando acabemos voy a bueno lo voy a decir ya. Eh, he destacado porque hay muchísimas preguntas a Daniel, pero muchísimas, por lo menos. 25, he anotado 25, es espectacular la, las, las dudas y reflexiones que has motivado. Y el tema es que por la hora que es, no va a dar tiempo a leerlas todas, es prácticamente imposible. Uh -huh. Entonces, yo, Daniel, si tú quieres, porque hay mucho interés en esto que estás contando, independientemente de que se sea católico o no, creo que es fundamental a nivel de investigación ver que estás demostrando, a mi juicio, yo creo que a juicio objetivo, que la supuesta conexión entre Salamanca y Austria, a nivel económico, no es tal. Eh, pero Juan, creo. Juan, 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 Juan XXIII, en una de las encíclicas, en uno de sus documentos pontificios, no se dirigía solo a los católicos, sino a todo hombre de buena voluntad. Entonces, efectivamente, como bien has dicho, y esto sí que lo recalco muchas veces, eh, eh, bueno, tú, tú y yo somos un ejemplo de ello. Sí, claro. no, 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 no tiene por qué coincidir la fe aunque yo evidentemente en mi análisis pues, pues tengo las categorías que tengo como pues de otra manera pero no quiere decir que las cuestiones naturales que no son intrínsecamente de la fe no se pueda no pueda entenderse la, las personas eso es así eso lo es que así. yo te quería lo que yo te quería emplazar y que voy a pedir a la gente del chat eh, es lo siguiente podemos hacer en el plazo que sea viable Incluso la semana que viene, si quieres, una segunda parte de este encuentro para que respondas a preguntas. Y yo puedo pedir a la gente que me mande esas preguntas por redes sociales, por privado uh -huh. o por correo. Las voy acumulando y nos dedicamos a Daniel Marín Responde. Si quieres, podemos hacer una cosa así, aunque suene. Porque no va a dar tiempo a leerlas. O sea, ya os lo digo yo. son Llevamos casi dos horas y media y, sí. y el tema da para mucho, pero va a ser impracticable. Que leamos hoy todas las preguntas que tenéis. Si os parece bien a la gente del chat, lo hacemos así. Si le parece bien a Daniel, le emplazo para que venga en otro momento. Y Daniel Marín responde a preguntas sobre liberalismo, catolicismo, economía, etcétera. Si te parece vale. bien. Voy a, voy a tratar de hacerlo. No te lo puedo prometer o no te lo puedo asegurar, porque tú ya sabes lo que ha costado un poco. Eh, concertar esta, esta maravillosa tertulia. Meses, meses, no os podéis ni imaginar, porque desde que yo me he leído los libros, meses. Ojalá, sí. ojalá mi vida personal me lo permita, pero o sea, no, me, y de verdad tengo intención de comprometerme, pero, pero no me puedo comprometer al 100%. De todos vale. modos, si, no si no es la semana que viene, puede ser próximamente. ¿vale? Vale. Sí Entonces, como yo tengo a Daniel Marín de contacto hace tiempo, os prometo que volverá y responderá a vuestras preguntas. Eh, lo que sí voy a pedir es lo siguiente: que para que yo no me confunda en los, eh, vamos a decirlo así, los mensajes privados que me mandáis, poned como asunto esto: preguntas a Daniel Marín. ¿Vale? Mira, lo voy a dejar aquí. Os voy a pedir, por favor, que. Sí, ahí salgo con barba y ahora salgo con bigotón. Estoy cambiando de look. Luego si me canso, me lo, me lo voy a dejar. Ya sabéis que en la barba, el bigote es el maquillaje masculino. Pues en todo caso, por favor, ponedme como asunto el hashtag, la almohadilla, mejor dicho, en español. Preguntas a Daniel Marín todo junto para que yo vaya recopilando preguntas y en el momento en que él pueda, yo las compilo, las pongo en un archivo y nos dedicamos única y exclusivamente a preguntarle. Si os parece bien. Sí, eh, Javi Marenas, sí, tienes un super chat. Eh, si quieres, es la única que leo, porque es verdad que más es un, un super chat. Vamos a hacer una cosa, porque Javi Marenas ha pagado. <laughs> te, terminamos con el decálogo y leo el super chat de Javier Marenas. ¿Te parece mm -hmm. bien Javi Marenas o te parece bien Daniel Marín? Sí. Vale, pues vamos, con, vamos terminando con el decálogo. Vamos al 7. El sexto ya está acabado, ya está argumentado. Eh, el análisis crítico de la banca ejercido, esto es un clásico de la escuela austríaca, ejercida con reserva fraccionaria. Eh, adjudica Huerta de Soto esta idea a dos representantes almantinos. Otra vez Martín Pilcueta y Luis Sarabia de la Calle. Es curioso porque tú en el libro afirmas que... Eh, la crítica a la reserva fraccionaria bancaria la tienen autores tan distantes del liberalismo como son el propio Marx o el propio Stalin, líder de la Unión Soviética. Me gustaría que hablara sobre esta cuestión de la reserva fraccionaria y la escuela de Salamanca. Bueno, aquí, aquí lo que tengo que decir es que efectivamente eh, hay una disparidad total, pero total, total, intraescuela astríaca, intraescuela de Salamanca, porque hay algunos autores que se distancian. Y, 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 otro, y otro tipo de pensamientos. ¿En qué sentido? En que la afirmación o la crítica de la reserva fraccionaria aparece en una disparidad de autores completa. Vamos por puntos. En la escuela austriaca es verdad que Mises es uno de los autores clásicos que critican la reserva fraccionaria y lo mismo hace, y lo mismo hace Huerta de Soto. Ahí tenemos las dos grandes obras, la de, la de ciclos económicos, eh, bueno, la, la que hablan de los ciclos económicos ambos. Tanto Mises como, como Huerta de Soto, que por cierto, obras que recomiendo, todo, todo se ha dicho de paso. Y por otro lado, eh, luego eh, hay que decir que, que no todos los miembros de la Escuela Austriaca están en contra de la reserva fraccionaria, de de sino que hay algunos que están a favor. Uno de, uno de los ejemplos es Rayo. Luego, respecto a la Escuela Salamanca, pues es verdad que la mayoría de los autores pues efectivamente estaban eh, en contra de la reserva fraccionaria, pero... Hay algunos autores, que de hecho el propio Huerta de Soto cita, que estaban a favor de la reserva fraccionaria. Sí. Y luego, obviamente también nos encontramos, me he encontrado con que Marx, pues también estaba en contra de la reserva fraccionaria. Entonces, es que esto, en, en esencia, se puede decir, como bien dice Huerta de Soto, que los depósitos bancarios forman, perdón, que, la, que, la, que el análisis crítico de la, de la banca de, la de la reserva fraccionaria sea de la escuela austriaca, no se puede decir, porque hay austríacos que no. Segundo, que esto sea una afirmación de que los austríacos nuevamente sean una especie de discípulos de la escuela de salamanca, tampoco, porque no todos los de la escuela de salamanca lo afirmaron y además no todos, no todos los que lo afirman son de la escuela de salamanca. Entonces, es una, es una afirmación absolutamente fortuita. No, da, 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 la, da la impresión de que estos supuestos rasgos ideológicos eh, de la escuela austriaca, de la ideología austriaca, como la, yo la llamo parecen más eh, un compendio ad hoc que, que otra cosa. Exacto, es que es lo que es, efectivamente, eso es es lo que es, es un compendio ad hoc para tratar de, de, de pasar algo que, que no tiene sustento que, no, que, no, que, no, que no, no es que no tenga, es que no puede tener sustento ninguno hmm. efectivamente, es así Vamos Exacto. con el octavo el descubrimiento de que los depósitos bancarios forman parte de la oferta monetaria, supuestamente defendido, según Huerta de Soto por Juan de Lugo, que no lo hemos mencionado, y otra vez Luis de Molina, el gran Luis de Molina. Sí, lo, pues lo mismo que decir que de que en estos puntos yo aquí yo en el libro menciono que hay varios puntos en los que en los que estar a favor o no, es que no te hace austriaco. Entonces no se puede decir que son unas características puramente austriacas o son unas, son unas cuestiones además, primero que sean puramente austriacas y segundo que los austríacos lo hayan bebido de las escuela de Salamanca. es algo absurdo. es, que es como es que es como, es como decir que es como decir que, que porque en el tema, en el tema, de, en el tema del, de lo de los impuestos, que algunos afirmaban que si se hacían demasiados impuestos, si, si Imponían de los impuestos, pues se corría el riesgo de recaudar menos que esa afirmación que hizo un economista norteamericano. Ese economista norteamericano bebiera de, de Castillo Bobadilla. Pues no. Es absurdo. Es que para ser discípulo de alguien, tú tienes que haber estudiado a ese alguien y haberte inspirado en ese alguien. No solo decir lo mismo que ese alguien. Aunque, aunque pudieras ser cierto. Que, que, que muchos principios, que insisto, ya estamos viendo que muchos no, pero que aunque ciertos principios puedan estar inspirados, o sea, puedan ser los mismos o puedan ser parecidos, ¿eso hace que estén inspirados por? Tampoco. Es que el nexo causal no, no, no existe, no no no, está, no no lo demuestra tampoco. Hmm. Y a veces el mejor sí. discípulo no es el que repite como un papagayo lo que dice el maestro, eh. cuidado con eso. Eso aparte, eso aparte. Hmm. Vamos con el noveno. Me parece interesante por lo ridículo que me resulta. La imposibilidad, según Huerta de Soto, de organizar la sociedad mediante mandatos coactivos por falta de información. Supuestamente, Juan de Mariana defendió esto. La pregunta que me asalta es, ¿acaso existe alguna sociedad política que no se organice con mandatos coactivos? del tipo que sea y del grado que sea, por supuesto. Exacto, exacto. Y, y segundo, eh, ¿qué narices, por no decir otra palabra, tiene que ver eh, la falta de información económica con los mandatos coactivos? Porque ahora mismo hay diversas sociedades políticas en el planeta que no son democracias liberales, como pueda ser la República Popular China o, que, o Vietnam, o que pueda ser, desde otro prisma, los Emiratos Árabes Unidos. Qatar, eh, Kuwait, etcétera, donde la información, el flujo de información económica, que otro error que veo en muchos austríacos, parece ser que solo se reduce a los precios comerciales, como si la información económica fuese unívoca y no análoga, eh, 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 pues fuese eh, el hecho de que, se, de, que, de que una sociedad sea una dictadura, eh, eso impide que haya flujo de información plural. Que esto tiene mucho que ver con la cuestión del famoso teorema de Arrow, etc. ¿no? Y, cuidado, y, cuidado, y cuidado con el tema de los precios. Que ahí, que ahí los austriacos a veces, eh, o sea, la, las percepciones de Hayek ahí sí estaban un poco, eh, bien, o sea, estaban bien encaminadas. Que es en el tema de, de, de la información que lleva un precio. De ahí, de ahí hablan de la imposibilidad de, del socialismo en el sentido de, de la organización planificada. Que es, que, que es una de las maneras en las que Hayek niega la, la posibilidad de socialismo en, es, en ese sentido. Pero perdón que te un pequeño, un pequeño inciso. Hay una petición de principio en Hayek y en Mises, que consiste en identificar socialismo, también en el sentido unívoco, como un sistema donde hay una planificación supuestamente centralizada, donde esa autoridad central supuestamente tiene que conocer. Eh, a la perfección y, en, y, y, y al unísono toda la información económica que se genera en la sociedad esto es inviable imposible en cualquier claro. tipo de sociedad sea socialista o capitalista pues es imposible, es que, es imposible. Que, que es lo que yo quería apuntar que es lo que yo quería poder apuntar que eso es lo que, lo que comentaba Hayek pues claro al final un precio tiene mucha información de hecho cuando los precios suben hay debate de por qué narices ha subido ese precio. Y muchas veces no es una causa unívoca. No es una, no es una causa única. A lo mejor hay, mul, hay, mul, hay multitud de causas. Claro. Que, 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 que el economista, cuando va a la televisión, estos, estos estrellitas que van a la televisión, no tienen ni idea de explicarnos realmente por qué. De una manera clara, eh, eh, sin lugar a ningún tipo de duda, de por qué ha subido de X precio. No se puede. Porque es que un precio lleva muchísima información. Eso, como decía Jaime que está bien encaminado. Y es cierto, es que los precios llevan mucha información. La, 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 la... O sea, el precio al final simplemente es una relación histórica de intercambio, pero una relación histórica que, es, que, que se ha generado por multitud de causas y por multitud de cuestiones. Claro, pero si es histórica, no es subjetiva. Obviamente. Lo que pasa, lo que pasa no, pero cuidado, porque aquí lo que pasa, bueno, ahí, ahí sí que te tenía que decir, claro, no es subjetiva, pero es que los aspectos económicos dicen que sea subjetiva. Ustedes dicen que es el valor, es, el suje, es lo subjetivo. Ya, pero el valor, valor no es lo mismo. Aunque, ya, ya aunque, luego, aunque, aunque, aunque ellos, a través de la, de, la, de la valoración subjetiva, establecen el precio de libre mercado, que es absolutamente el arbitrario, por decirlo de alguna manera. no Pero, pero sí, que es cierto, sí que es cierto que no es lo mismo. Y ellos sí que hacen esa distinción. Pero hacen esa distinción que a veces no queda clara porque parece ser que construyen una suerte de axiología para explicar. La pues la, la aproximación de los consumidores a, a, a los bienes y servicios. Y yo todo al, final, todo, al final se reduce, todo al final se reduce en, en llegar a, a lo mismo a lo que llegan todos, que es la, la famosa mano invisible. Me da igual que sea a través de, de, de la carretera neoclásica, me da igual que sea a través de la, la carretera austriaca o la carretera que quieras. Todos al final llegan a la misma, a la misma historia. Todos. Y al claro, final sí. se reduce en, en, en ver el mercado como, como una especie de, 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 de constructo naturalista que se autorregula por sí mismo y que todo bueno, injerencia de fuera es, eh, es nociva. Hay que hablaba de orden espontáneo. Sí, sí, justo, efectivamente. De hecho, bueno, de hecho, de hecho, hay algunos que afirmaban, creo que por ahí lo cito, ¿no? Que afirma, que afirmaban que, claro, que, que para los católicos realmente la mano invisible pues, sería Dios. Es pues claro, decir que Dios es el mercado. Por ahí llegan afirmaciones muy estrambóticas a alguno de ellos. Creo que, la, que alguna por ahí la, la, la recojo en el libro. O sea, Pero identificar... Yo, yo esto lo he tratado en algún que otro libro. Identificar a Dios con la mano invisible eh, es... Que no existe, una, no existe. Que no existe la mano invisible, en eso estamos totalmente de acuerdo. Es una idea que parte de, de, de la filosofía del siglo XVII, del racionalismo y de la inversión teológica que hacen Descartes, Leibniz y Hume. De la idea de Dios eh, a, a, a través, por ejemplo, de, 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 de las ciencias naturales, pero también de la economía. El naturalismo se en esa época. El naturalismo. El naturalismo sí, bueno, sí, es que eso, claro. es la, eso es la inversión teológica, precisamente. Eso es. Eso es. Bien, vamos con el otro. Que, que, que llegaría de alguna manera al panteísmo. Que por otro lado se llega al final al ateísmo. Sí, claro. Espinosa. Sí. Sí, sí, bueno, es que es que. Es que Mises tiene cosas de Espinoza. <laughs> sí, sí, eso, eso es un tema que, que en algún momento desarrollaré. Desarrollaré en algún libro o en algún lado, porque tengo mucho pero, material sobre eso. Espinosa es uno de los filósofos más ricos e interesantes de, de, de la modernidad, pero las de derivaciones que tiene su pensamiento son incluso antitéticas. ¿eh? Cuidado uh -huh. con eso, que es muy curioso. Uh -huh. Y el décimo, el último, es. De la, del decálogo sotiano el siguiente. La tradición liberal de que toda intervención injustificada sobre el mercado viola el derecho natural. Hemos hablado antes de derecho natural. Una profe hispanista, un abrazo desde aquí, eh, nos seguimos en Instagram mutuamente ha preguntado si habíamos hablado ya de la diferencia entre el just naturalismo liberal y el católico. Sí, lo hemos mencionado en, previamente en el encuentro, pero aquí digamos que hay, una, hay un rizar el rizo sobre esta cuestión. Supuestamente Juan de Mariana, según Huerta de Soto, defendió esto, y lo repito, es la tradición liberal de que toda intervención injustificada sobre el mercado viola el derecho natural. Supuestamente, según Huerta de Soto, esto ya lo defendían los escolásticos católicos aristotélico tomistas de la escuela de Salamanca y por tanto la doctrina católica tradicional. Tu crítica a esto. Bueno, a ver, lo primero lo primero que lo primero que claro, aquí hay que definir las categorías, que es primero que es, que se considera intervención injustificada para Jesús Huerta de Soto porque no es lo mismo lo que se considera para un liberal que para un católico. Primero, la injustificación. Primero, segundo, el tema del derecho natural que ya le hemos comentado. Que no es lo mismo la concepción de derecho natural como lo entiende la escuela austriaca que como lo entiende o liberalismo, como lo entiende la Escuela de Salamanca y, y, el, y el catolicismo. Segundo, que Juan de Mariana no dedicó ningún libro especialmente a ni hablar de, de las intervenciones injustificadas en el mercado ni, ni de los manotos coactivos. De hecho, de hecho, la frase que. Huerta de Soto utiliza de Juan de Marina para, para firmar su noveno punto, que eso se me ha quedado antes en el tintero, es, eh, es una frase que él usa para hablar de los males de la compañía de Jesús, <laughs> que no tiene nada que ver con el gobierno, la potestad civil, ni nada de nada de nada. Está hablando sobre, sobre, sobre sus apreciaciones sobre la compañía de Jesús en su época, punto pelota, no está hablando de la potestad civiles para la potestad civil nos tenemos que ir al, al, a su famoso libro del rey de la institución real donde, donde es que cualquier lectura normal comprensiva de, de primero de primaria pues no resiste no resiste, no resiste una interpretación mínimamente liberal desde que desde que desde la afirmación de juan de mariana a, a que a, a que le llama al rey a que no permita eh, herejes en su reino, ni infieles en su reino, por ejemplo, hasta la afirmación de que, de, que, de que la mayor virtud que debe tener el rey es el, el santo temor de Dios. Como digo, temor de Dios no es que tengan miedo en el sentido de pánico, sino miedo. La doctrina católica habla de, del temor filial y del temor servil. Temor servil es el temor de que si no obedezco te, me, pegan un, me pegan un guantazo, Así dicho castizamente, es decir, me castigan. El temor filial es el miedo a fallar. Es el miedo, es el, es el temor del hijo. El hijo a fallar a su padre, ¿no? Uh -huh. Entonces, el santo temor de Dios es el miedo, es el, es el, es el no querer fallar a, a, a Dios haciendo las cosas como él quiere, ¿no? Y esta es el primer, la primera virtud que tenía que tener un gobernante, según Mariana. Esto no tiene nada que ver con, con el liberalismo y los estados mínimos y todas estas chorradas. Pero es que, es que tampoco resiste eh, en el análisis económico, que para Juan de Mariana, eh, además lo dice explícitamente la frase, dice que, que, la, que la sociedad adecuada, la sociedad buena, la sociedad eh, que administra correctamente sus bienes, esa es aquella sociedad en la que, que los bienes están, están muy ampliamente distribuidos, hablando además de una, de una adecuada medianía, decía. Esto más, más actualmente, para que se me entienda, es de las clases, de las famosas clases medias. Una sociedad eh, que, que, que cuy, cuyas clases medias ha dinamitado es una sociedad que se aleja del modelo de Juan de manera del modelo católico. Y es una sociedad, por cierto, que es la que, que es la que o sea, la que tiende el, el capitalismo. Porque el capitalismo, eh, por mucho que los, que los liberales hablen de que la competencia eh, se, se autorregula y entonces hay muchos bienes y servicios, es, es muy sencillo ver. Creo que, creo que por ahí, si no recuerdo mal, Ferrara lo, lo, lo comentaba, que realmente el capitalismo tiende a ser una oligarquía de, 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 de empresas. ¿no? Eh, al final lo que comemos, lo que comemos y lo que bebemos está gestionado por unas pocas empresas. Los medios de comunicación incluso también, las redes sociales, al final eh, tiende a concentrarse ese, ese poder. Y no, y, no nos, y no nos debe extrañar que al final no solo existe un poder político, sino un poder económico. Y sino que, si no que se lo digan a, a Donald Trump, si, si el, el mundo capitalista no le hizo de las suyas eh, cerrándole la cuenta de Facebook, por ejemplo, de, o de Twitter. Y ese mismo poder económico, a base de talonera, pues es el que le ha recuperado su cuenta en Twitter. Son diferentes tipos de poderes. Y esto, pues, pues Juan de Mañana lo entendía. O sea, no solo es... Liberal de toda intervención injustificada sobre el mercado, ¿qué pasa? ¿Es que, es que las grandes, las grandes corporaciones no intervienen también en el mercado. Es que los agentes económicos, claro, cada uno tiene poder. Lo que pasa es que el poder del mercado que, que, que pueda tener una persona decidiendo comprar leche es mucho menor que el que pueda tener eh, la empresa que produce, o las dos o tres empresas solo que producen leche para un continente entero. Eso es poder. Y eso son intervenciones también sobre las decisiones de personas, y eso no hay que desdeñarlo, ese análisis, que es un análisis que los liberales desdeñan, y que a través de la, de la Escuela Salamanca, y aquí tengo que decir a través de la Escuela Salamanca, porque ese tipo de análisis, ni de intervenciones injustificadas, y todas estas cosas que quiere hacer decir a Mariana eh, Huerta de Soto, no las dijo, pero yo tampoco voy a hacer que las diga, pero precisamente de sus, de sus análisis, de las afirmaciones que sí dijo, se, puede, se pueden llegar a, a, a comprensiones y a, y a afirmaciones completamente diversas. De hecho, el propio Mariana afirmaba que, que se puede obligar a los ricos a dar caridad a los pobres. Esto es una, una frase completamente antiliberal. ¿no? Pues bien, yo solo voy a hacer dos cosas ahora, que son, uno, poner de nuevo en la almohadilla preguntas a Daniel Marín para que cuando él pueda, quiera, etcétera, eh, Dios mediante, dirían ellos, eh, pues pueda volver al canal para responder a vuestras preguntas. Pero, eh, Daniel, por cierto, sí. una, una, una cosa que sí que quiero decir para que luego no, no tenga el riesgo de que se me tache de, de estar a favor de ser una especie de socialista católico y todo ese tipo de cosas que a veces he tenido que escuchar. Pues tampoco pasa eh, nada, ¿eh? Bueno, yo soy lo que soy y, y tengo que decir que, que que la realidad actual que vimos es una suerte de, de, de chiringuitos sistémicos que para nada ni, ni desde los sindicatos hasta las subvenciones eh, hasta las subvenciones hasta las decisiones económicas que toma el gobierno están pensando en las personas y en la en el bien común en la comunidad. Lo digo para que, para, que, para, que, para que las afirmaciones estas de Juan de Mariana o ese tipo de cosas contra el liberalismo no susciten el pensamiento de que estoy a favor de la, de, del, del, chiringu, del chiringuitaje que tenemos hoy en día en, en España, que es absolutamente, es absolutamente contrario a los principios católicos y, por cierto, consecuencia de los principios liberales. Bueno, eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, los dos estamos en contra de la dictadura del subvencionariado. No te preocupes. Daniel, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado tres horas desgranando este tema eh, en el canal. Y sí, te voy a pedir. Te lo debía que, después de tanto tiempo. Sí, me, me lo debías. Pero bueno, eh, ejerciendo tu libertad negativa, porque no va a haber coacción en ningún momento para que puedas decir lo que quieras, te pido que cierres este encuentro con algún tipo de reflexión, algo que se te haya quedado de tintero, algún tipo de resumen, alguna conclusión que tú creas que es necesaria con la cual se pueda quedar la gente que ha visto este encuentro o que lo vea en el futuro con respecto a lo que al tema que has venido a tratar aquí que es la supuesta yo creo que ya demostrada falsa conexión entre catolicismo y liberalismo en general y escuela de Salamanca y escuela austriaca en particular eh, tu turno para finalizar el directo pues bueno, primero agradecerte la invitación, como no puede ser de otra manera, y quiero empezar así, porque, porque ciertamente estoy agradecido. Estoy agradecido de, de que me hayas dado esta, esta 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 ventana, esta puerta, de estar aquí conjuntamente, como hemos estado en otras ocasiones en, en privado por ir por Salamanca. Creo que, creo que es importante que las personas de sentido crítico con, con un sistema que ya se cae. Pues, pues podamos eh, juntarnos en búsqueda de la, de la verdad y del bien. Y dicho esto, pues, pues, como católico y siguiendo algún documento pontificio, pues me voy a referir a, a los católicos primero y después a todo hombre de buena voluntad. A los católicos eh, les quiero decir que no caigan en los errores de, de la escuela austriaca del liberalismo. Les diría con el Papa Juan XXIII que no tienen que ir a buscar, eh, no tienen que ir a buscar en doctrina económica, política, jurídica, antropológica, etcétera, autores eh, extra, extraños y liberales eh, eh, y, y ajenos al, al pensamiento católico, sino que pueden y principalmente deben eh, ir a beber de las fuentes de nuestra tradición, que, 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 no, es, que no es poca cosa. Y que, y que una lectura mesurada, crítica y, y, y sosegada, pues les va a aportar muchísimo, mucho más que leer a Hayek y a toda esta panda de, de austriacos, y además los aciertos que pueda tener la escuela austriaca, pues, pues ya, lo, ya los van a encontrar propiamente en, en nuestros doctores y maestros y pontífices de la escuela de la, de la iglesia católica. Y que, pues, eh, una vez descubierto esto, descubierto la riqueza doctrinal, no tengan complejos en, en defenderla. Muchas veces eh, a los católicos eh, nos entra el complejo por un mundo verdaderamente hostil y, y tendemos a hacer concesiones que no, deberíamos, que no deberíamos hacer, sabiendo además que hacemos concesiones con, con, lo, con lo malo, con lo malo para el hombre. Y luego a todo hombre de buena voluntad, como yo en un inicio era, porque yo estoy donde estoy, porque, porque me caracteriza primera, primariamente ser hombre de buena voluntad, o, o pretendidamente quise ser hombre de buena voluntad. Y a, esa, a esas personas, pues lo mismo, les diría que, que, nos, que no conozcan la doctrina de la iglesia, de de los doctores de Salamanca, ni ni de las encíclicas papales con los prejuicios anticatólicos que puedan existir en la sociedad actual, sino que los, sino que los lean eh, con un espíritu crítico, que los lean con igualmente con esa mesura y con ese, con ese espíritu crítico, y con ese, con ese sosiego y con ese rigor. Y que estoy convencido de que como mínimo pues, van a encontrar eh, buenas ideas, van a encontrar sentido común, van a encontrar, eh, van a encontrar fuentes de bien fuentes de bien que no hacen no hacen mal a nadie y que creo que, que desde luego por cerrar un poco tanto a los católicos como a los hombres de buena voluntad pues eh, donde no van a encontrar y donde se van a dar cuenta de que son principios absolutamente eh, como decirlo no, no contradictorios es eh, la noche y el día pues de la escuela de la escuela de acción católica con y de la acción social de la Iglesia con la escuela austríaca y eso es lo que eso es lo que ese es mi deseo mi deseo con, con esto pues daniel marina rivas ah, por cierto y, y que liberalismo sí. y que liberalismo es pecado <laughs> daniel marina rivas economista práctico y teórico porque también es investigador como se ha demostrado hoy autor de este libro destapando el liberalismo la escuela austríaca no nace en salamanca prologado por Javier Barraicoa y editado por SND Editores de 2018 y libro en parte traducido por él junto con Álvaro Gutiérrez Valladares y editado por la editorial Última Línea, que es también la editorial que editó mi último libro Iberofonía y socialismo, el epílogo de Daniel Marín se llama La Iglesia, el liberalismo y la escuela de Salamanca, el libro La Iglesia y el liberalismo es compatible la enseñanza social católica con la escuela austriaca, se pregunta eh, un libro de más de 800 páginas, muy rico, muy, muy bueno, igual que el de Daniel, tiene menos páginas, pero también merece muchísimo la pena. Eh, pues bueno, yo creo que ha quedado demostrado, por eso ha venido Daniel aquí, que hay un intento ideológico, político, de apropiación de ideas de la, de la doctrina social de la Iglesia y de la Escuela de Salamanca por parte de una determinada rama ideológica del liberalismo, tanto económico como político como moral, porque la ideología austriaca no es solo una escuela económica, es un proyecto político y vital y antropológico de hombre. Pues bien, Daniel, insisto, esta es tu casa de nuevo para cuando puedas eh, venir. Te agradezco muchísimo eh, que hayas sacado de, de tu jugoso tiempo un ratito para estar conmigo, para toda la gente del chat, los que han aguantado hasta el final, que son unos cuantos, bastantes. Eh, y por supuesto, insisto, los que queráis dejar alguna pregunta para Daniel Marín, Almadilla, preguntas a Daniel Marín para cuando regrese, que veremos cuándo es. Y me despido de todos vosotros con el bigote de 2023 y la perilla de 2023, look barroco. Por eso he querido recibir a Daniel con un look de Diego Velázquez eh, para que se congratule con el asunto. Y nada. Lo de siempre, que digo cuando acaban los vídeos, pulgar arriba, dejad vuestro te comentario. Falta, abajo. Te falta Santiago, te falta en el, en, el, en el mapa que tienes atrás, te falta indicar cuál era el antiguo imperio español. Ah, bueno, este mapa lo, lo puso Alicia, <laughs> tendría que tendríamos que pedir uno nuevo, pero bueno, todo está en tú no te preocupes. Por cierto, besos de Alicia que te manda. Insisto, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo para ver qué os ha parecido la exposición de Daniel Marín. Suscribiros a este canal por si queréis recibir más actualizaciones de materialismo político en formato audiovisual. Compartid este vídeo con familiares, amigos, allegados, compañeros de trabajo, sean liberales o no. Con, eh, y por supuesto, eh, en fin, que espero que hayáis disfrutado mucho de este, el primer vídeo, el primer directo, el primer encuentro del año 2023. Sin más... Daniel y yo nos despedimos, os mandamos un fraternal abrazo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Chao.